Buenas tardes, señoras y señores regidores. Agradezco el hecho de que estén conectados en tiempo para dar inicio a esta sesión ordinaria de Cabildo convocada para las 13 horas del día de hoy, miércoles 15 de julio del año 2020, a realizarse por medio de videoconferencia mediante el enlace que se les envió previamente por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y según lo aprobado en la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 28 de marzo pasado. Por lo anterior y con fundamento en el artículo 60 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, solicito al secretario municipal continúe con el desahogo de la presente sesión. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros regidores, compañeras regidoras. Con fundamento en lo establecido en el artículo 60, párrafo primero de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, daré lectura al orden del día conforme al cual se desarrollará la presente sesión ordinaria de Cabildo. Como primer punto, lectura del orden del día. Segundo punto, lista de asistencia. Tercer punto, declaración de contar con el quórum legal. Cuarto punto, asuntos a tratar que han sido enlistados como sigue. Inciso A. Lectura y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo del contenido del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 5 de mayo del presente año, misma que en archivo digital fue enviado mediante correo electrónico. Inciso B. Lectura y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo del informe que guarda la cuenta pública correspondiente al mes de junio del año 2020, la cual se encuentra contenida en el archivo digital que fue enviado mediante correo electrónico. Inciso C. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta que hará el presidente municipal, por la cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito un área de vialidad otorgada por la persona moral denominada Urbanizadora y Desarrolladora Tizcacalo Pichén, Sociedad Anónima de Capital Variable. Inciso D. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta que hará el presidente municipal, por la cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito un predio otorgado por los ciudadanos Armando José Valencia Castillo, María Isabel Duarte Niquete, Armando Humberto Valencia Duarte y Rodrigo Humberto Valencia Duarte por su propio y personal derecho. Inciso E. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta que hará el presidente municipal por la cual se autoriza celebrar un convenio de colaboración con la persona moral denominada Gasolinerías La Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Inciso F. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta que hará el presidente municipal por la cual se aprueba la convocatoria 09 juntamente con las bases de 17 licitaciones públicas requeridas por la Dirección de Obras Públicas. Inciso G. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta que hará el presidente municipal por la cual se aprueba la acción de obra pública a contratar mediante el procedimiento de adjudicación directa por recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mismas que es requerida por la Dirección de Obras Públicas. Inciso H. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta que hará el presidente municipal por la cual se autoriza iniciar el procedimiento a fin de modificar el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Como quinto punto, asuntos generales. Sexto punto, mensaje final del presidente municipal en su caso y clausura de esta sesión. Una vez que he dado cumplimiento al primer punto del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción segunda, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida, pasaré lista de asistencia en cumplimiento del segundo punto. Renan Alberto Barrera Concha. Diana Mercedes Canto Moreno. Alejandro Iván Ruz Castro, presente. Karen Faridea Charles Ramírez. Jesús Efrén Pérez Bayote. Carla Vanessa Salazar González. Arturo León Itzá.
Brenda Guadalupe Ruz Durán. Gabriel Alejandro Mena Guillermo. Nora Argelia Pérez Peche. José Gonzalo Puerto González. Ana Gabriela Aguilar Ruiz. Liborio Jesús Vidal Cañetas. Alejandrina León Torres. Richard Ainer Mutun. María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero. Fausto Alberto Sánchez López. Mariana Jiménez Gudiño. Gamaliel Gutiérrez Beltrán. Muchas gracias. En razón de contar con los 19 regidores que integran este honorable cabildo y en cumplimiento del punto tercero del orden del día, solicito atentamente al ciudadano presidente municipal declare legalmente instalado el cabildo para celebrar esta sesión ordinaria. Tiene usted el uso de la voz, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pues siendo las 13 horas con 24 minutos de este día miércoles 15 de julio del año 2020 y contando con el quórum reglamentario, declaro legalmente instalado el cabildo del Ayuntamiento de Mérida para celebrar sesión ordinaria. Muchas gracias, señor presidente. Pasando al inciso A del cuarto punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del contenido del acta señalada previamente. Y con el fin de optimizar el tiempo en el desahogo de la presente sesión, me permito solicitar la dispensa en la lectura de la misma. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que la solicitud de dispensa ha sido aprobada por unanimidad. A continuación, procedo a poner a consideración de este honorable cabildo el contenido del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 5 de mayo de 2020. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. No habiendo intervenciones, se pone a votación el contenido del acta. Los regidores que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el contenido del acta ha sido aprobado por unanimidad. Pasando al inciso B del cuarto punto del orden del día, se dará lectura al informe que guarda la cuenta pública correspondiente al mes de junio del año 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 41, inciso C, fracción séptima, 56, fracción décima y 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Por lo tanto, tiene la palabra el ciudadano presidente municipal. Gracias, secretario. El ayuntamiento tiene entre sus principales atribuciones la de dar a conocer y aprobar mensualmente los informes contables y financieros que integran la cuenta pública y enviarlos para su revisión al órgano de fiscalización del Congreso del Estado. Dichas atribuciones se encuentran previstas en las fracciones séptima y octava del inciso C del artículo 41 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Para estar en condiciones de hacerlo, la directora de Finanzas y Tesorera Municipal presentó el día 10 de julio de 2020 la cuenta pública correspondiente al mes de junio 2020 a la Oficina de la Presidencia y a la Secretaría Municipal. Con el propósito de cumplir con las obligaciones que impone la ley en materia de cuenta pública, doy lectura a los informes financieros siguientes para posteriormente someterlos a la aprobación del honorable cabildo. En los recursos financieros por ingresos tenemos que durante el mes de junio se obtuvieron ingresos que ascienden a 229.357.454 pesos,
sumando un total acumulado de 1,845,984,204 pesos, los cuales se integran de la siguiente manera. Ingresos del mes, ingresos de la gestión, 64,156,809. Participaciones, 82,800,427. Aportaciones, 78,116,437. Incentivos derivados de la colaboración fiscal, 424,040. Otros ingresos y beneficios, 3,859,741, para hacer un total mensual de 229,357,454. En los ingresos acumulados tenemos ingresos de la gestión por 776,029,926. Participaciones, 621,502,514. Aportaciones, 390,582,185. Convenios, 20,981,375. Incentivos derivados de la colaboración fiscal, 7,011,683. Y otros ingresos y beneficios por 29,876,521, para hacer un total acumulado de 1,845,984,204. En los gastos ejercidos durante el mes de junio suman la cantidad de 250,689,582, acumulando un total de 1,645,226,323, los cuales se integran de la siguiente manera. En servicios personales, 90,912,435. Materiales y suministros, 14,974,399. Servicios generales, 78,426,005 pesos. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 50,791,293. Otros gastos por 6,105,806. E inversión pública por 9,479,644 pesos, para hacer un total mensual de 250,689,582. En los gastos acumulados de servicios personales tenemos 557,325,093, materiales y suministros 102,026,521, servicios generales 527,955,502, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por 373,186,670, otros gastos por 35,783,318 e inversión pública por 48,949,219. Esto nos hace un total acumulado de 1,645,226,323. Nuestros saldos en bancos, tenemos un saldo inicial en bancos por 765,412,624, obteniendo saldo final por 711,527,552, mismos que se integran de la siguiente manera. Por recursos fiscales, 408,802,322. Por participaciones, 127,227,812. Fondo de fortalecimiento, 22,061,320. Fondo de infraestructura, 109,325,672. Financiamiento por 4,029,812. Y otros programas federales por 40,080,614. Para hacer un total en bancos de 711,527,552. Tenemos el fondo de aguinaldo, que en el mes de junio del año 2020 se realizó la provisión de aguinaldo por la cantidad de 7,126,096 pesos. En los fondos de aportaciones federales tenemos el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, cuyo saldo inicial fue de 6,460,090 pesos. El día 2 de junio se recibió la administración correspondiente al mes de mayo por la cantidad de 53,697,154. Se generaron intereses por 432 pesos y el ejercicio se presenta de la siguiente forma. Servicios personales, 8,962,966. Materiales y suministros, 6,057,852. Servicios generales, 15,521,685. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por 7,051,827 para hacer un total de 37,594,330. Adicionalmente, existen movimientos contables netos por un importe de 502,026. Al 30 de junio, el saldo final en bancos de este fondo es de 22,061,320 pesos.
En el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, tenemos que el saldo inicial de este fondo es de 89.404.745. El día 2 de junio se recibió la administración correspondiente al mes de mayo por la cantidad de 24.419.283 y se registraron intereses por 21.588 pesos. Adicionalmente, existen movimientos contables netos por un importe de 4.519.944. Al 30 de junio, el saldo final en bancos de este fondo es de 109.325.672. En los fideicomisos tenemos el SIRJUM, que es el Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal. El saldo del fideicomiso al 30 de junio de este año 2020, de las aportaciones del municipio y los empleados a este fondo, es de 903.023.022, integrado de la siguiente forma. Fondo estabilizador, 83.504.202. Cuentas individuales, 771.613.100 pesos. Riesgo de trabajo, 45.503.365. Cuenta de cheques, 2.402.355, para hacer un total de 903.023.022 pesos. Se somete a la aprobación de los señores regidores la cuenta pública correspondiente al mes de junio de 2020. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras regidoras, se somete a consideración de este honorable cabildo la cuenta pública respectiva de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Por lo que, si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su participación. Tiene el uso de la voz la regidora Carla, ¿no? La regidora síndico municipal. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya tengan todas y todos, compañeros, medios de comunicación que nos acompañan. Estando en el debido ejercicio de mis funciones como síndico municipal de esta ciudad de Mérida y en el cumplimiento de función de ser intermediaria entre la población, y las autoridades con la finalidad de salvaguardar los principios de legalidad, honradez y eficiencia, y para el cumplimiento de dicho fin, me corresponde vigilar el funcionamiento de la Hacienda Pública Municipal con fundamento en el artículo 54, fracción primera del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. De conformidad con los resultados obtenidos de la revisión realizada a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento de Mérida, me permito hacerles de su conocimiento la siguiente información. Los ingresos del mes de junio tuvieron en lo general un decremento del 14% con respecto al mes de mayo y con respecto a lo presupuestado en la Ley de Ingresos del 2020, tenemos un decremento ya del 23%. En participaciones que recibimos, o sea, las de la Federación durante el periodo de enero a junio de 2020, ha sido de 63 millones de pesos, es decir, una caída del 9%. Por lo tanto, esperaremos que se regule durante el próximo meses, y no vayamos a recibir el recurso a fin de año, cuando lo que urge en este momento de la contingencia, cuando lo que urge es ahora, en este momento, porque tenemos la contingencia sanitaria y económica. Durante el mes de junio del presente año, existió un decremento del 13% en los gastos respecto al mes anterior. Entre lo más relevante, podemos encontrar lo siguiente. En materiales y suministros tenemos un decremento del 45%. Sin embargo, en materiales, artículos de construcción y de reparación en la partida de cemento y productos de concreto, tenemos un incremento considerable, ya que se ha estado trabajando, como ustedes ya lo habrán visto, en las calles de las comisarías y colonias de Mérida, en bacheo y repavimentación. Tenemos compras de concreto asfáltico, asfalto en frío, de polímeros modificados para el uso del bacheo, y también de cemento para el uso y mantenimiento de diversos parques. En productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, el incremento se debe a la compra de 62.280 kilos de hipoclorito de sodio para la cloración del agua potable en las casetas de bombeo de las diversas comisarías del cargo del municipio. Pero también tenemos que compramos gel antibacterial, guantes de látex no estéril, overoles desechables y oxímetros
para medir la cantidad de oxígeno en la sangre por la contingencia a nivel mundial del COVID-19, requerido por todas las unidades administrativas. En combustibles, lubricantes y aditivos, tenemos este mes tuvimos un decremento del 40%. En la partida de servicios generales, en esta ocasión podemos ver un 2% menos que el mes anterior, pero analizando este rubro podemos ver que en las siguientes partidas hubieron incrementos respecto al mes anterior. En arrendamiento de activos intangibles, podemos ver que se realizó el pago del contrato por un año por la licencia del Sistema de Gestión de Salud MEDSI para la digitalización de servicios de salud y uso del expediente clínico electrónico, manejo del programa médico a domicilio e integración con LIS y RIS-PACS, módulo de urgencias, enfermería para el trabajo social, facturación de cuentas, cajas de cobros, etc. En servicios de comunicación social y publicidad, tenemos un decremento respecto al mes anterior de un 37%, pero podemos ver que estos gastos, los gastos que se tuvieron, derivan de la creación y difusión de los programas, obras y servicios del Ayuntamiento de Mérida y que tenemos entre los más relevantes o los únicos que se hicieron en el mes de junio, todos relacionados al tema de COVID-19. Por ejemplo, podemos ver lo de la ruta de la salud, acciones para evitar el contagio cuando tienes un paciente COVID-19 en casa, el listado de los centros de acopio del Ayuntamiento, calendario del programa Quédate en Casa, curso en línea del nuevo proyecto de refuerzo de la versión del plantel educativo. En transferencias internas y asignaciones al sector público, en general este rubro tuvo un decremento del 27%. Sin embargo, en ayudas sociales, en lo general, el gasto se debe dar a lo siguiente. El apoyo económico a diversas personas que realizan funciones para mitigar el impacto de la contingencia, que fueron del mes de mayo, no de junio, pero se pagó en junio. El kit de prevención a la salud para la prevención, protección y atención a la población del municipio de Mérida en la lucha contra el COVID-19. Que esos kits, como ustedes ya habrán visto, incluye gel antibacterial, tres tapabocas y un sanitizante, el cual se otorgó como apoyo a los ciudadanos debido a la contingencia. Y esto se llevó a cargo por la Secretaría de la Subdirección de Salud. El suministro de bolsa de despensa armada, que igual se estuvo repartiendo a cargo del DIF municipal, el servicio de traslado del personal clínico hospitalario a los hospitales ISSSTE, SUSULA, UMAET-1, ISSSTE Pensiones y el de alta especialidad, esto en coordinación con el gobierno del estado, con el sector salud. En las ayudas a instituciones de enseñanza, en esta variante se encuentra el pago de contrato por la propuesta de renivelación académica en línea para estudiantes a nivel medio básico y nivel superior a través de la plataforma tecnológica, que incluye las materias de español, matemáticas, inglés, ciencias, física, química y biología. También tenemos pues todo lo ayudas sociales en actividades científicas y académicas, pues todo lo que se está haciendo en cultura, en la entrega de fondos, sí se pagó los fondos municipales de las artes visuales que ya se habían realizado, y el programa de apoyo a la difusión de materiales audiovisuales a través de las redes sociales con contenidos artísticos y culturales que ejerce la Dirección de Cultura y apoya a la ciudadanía artística. En esta ocasión volvemos a ver en este mes que ayudas sociales por desastres de naturales y otros siniestros está activada y el pago se debió al incremento de 865 beneficiarios en apoyo de Mérida Me Activa con motivo de la emergencia sanitaria. En inversión pública, a pesar de todo, se sigue trabajando en el ayuntamiento y tenemos 4 conclusiones de obras en este mes que son de diversas calles de Ciudad Cauquel, también construcciones de andadores en Mulsay y, por supuesto, la conclusión de la obra, la cual aprobamos con concepto de rehabilitación de las instalaciones eléctricas y la losa de la azotea del mercado de Lucas del Alve. Esto ya se terminó y ya se pagó. También en el mes de junio se concluyeron las siguientes licitaciones, la de vallas de seguridad de servicios públicos, asfaltos de obras públicas y de bombas de servicios públicos municipales. Y por supuesto que demos seguimiento a que la cuenta pública sea entregada en tiempo y forma. Es cuanto. Muchas gracias, compañera síndico municipal. Le doy el uso de la voz a la regidora Sofía Castro. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Me queda muy claro, y estoy de acuerdo con lo que dice nuestra compañera síndico, que ha habido una serie de gastos, una serie de
pues con esta situación de la pandemia, hay una situación totalmente atípica. Se hacen muchos gastos que no estaban previstos. Sin embargo, nosotros los regidores no contamos con la información suficiente para evaluar el costo que el ayuntamiento tiene derivado de esta situación. Me queda claro que la compañera síndico tiene mucha más información de la que nos llega a nosotros. Sí nos mandaron desde luego la presentación, sí nos dan desde luego el desglose, pero hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos si se deben a la pandemia o se deben a un gasto corriente. Por ejemplo, como decía Diana, las ayudas a personas, que solo este mes ayudas sociales a personas fueron 20 millones, y podemos hablar de que, por ejemplo, los servicios de instalación, reparación, mantenimiento, fueron 28 millones. Pero nosotros desconocemos cuánto de estos gastos se deriva de la situación que estamos viviendo. Yo comenté esto el mes pasado y quisiera volverlo a solicitar, que nos dieran, que si quisiéramos tal vez una reunión con especial, con todos los regidores, para que nos dé a conocer tesorería, ¿verdad? ¿Cuánto le está costando al Ayuntamiento de Mérida los gastos extras derivados de la pandemia? Siento que nos falta mucha información y en general sería muy sano, sobre todo si estamos hablando en este mismo, en esta misma sesión, vamos a aprobar que se haga la propuesta para modificación del Plan Municipal de Desarrollo para ajustarlo a la situación que estamos viviendo. Y desde luego, eso va a significar una serie de ajustes en el presupuesto, por lo cual yo solicitaría que podamos contar con este informe del gasto extra que está costando al ayuntamiento derivado de la pandemia. Gracias. Gracias, regidora. Tiene el uso de la voz nuevamente la regidora síndico municipal. Muchas gracias. Nada más para comentarle a la regidora Sofía que toda esta información se encuentra en la página del ayuntamiento. Creo que lo mencionábamos en la sesión anterior. Hay un área especializada en COVID, que ahí tenemos un montón de información e incluso una parte especial para los apoyos, ¿no? Tenemos todo lo que se refiere al COVID y a todos los apoyos que se han dado. Les invito a poder visitar la página y cualquier duda, pues ahí está, ¿no? Ahí está toda la información y sin embargo, pues sí sería bueno poder reunirnos y platicar sobre este asunto. Muchas gracias. Gracias, regidora. Tiene el uso de la voz nuevamente la regidora Sofía Castro. Gracias, compañera. Yo reitero de cualquier manera la propuesta de que se pueda hacer una evaluación de cuánto le está costando al Ayuntamiento de Mérida esta situación de la pandemia. Gracias. Gracias, compañera regidora. Bien, no habiendo, tiene el uso de la voz la regidora Alejandrina León. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. En virtud de las condiciones atípicas por las que atraviesa Mérida y el mundo, con los efectos de esta pandemia a consecuencia del coronavirus y en relación al municipio que guardan las cuentas públicas de nuestra capital, es importante hacer las siguientes observaciones. Para quienes representamos una oposición en el actual cabildo de la ciudad de Mérida, nos queda claro que nuestro papel debe ser de responsabilidad y en apego a las prioridades y necesidades de la sociedad meridiana. Esta responsabilidad nos obliga a celebrar las medidas que sean suficientes al conjunto y señalar las que se encuentran fuera de ellas. Al mismo tiempo, indicar que éstas sean en esencia positivas y que se puedan llevar a cabo con responsabilidad. Todos los programas de apoyo que
se han creado son buenos, no los discuto. Sin embargo, no vemos con claridad, como dijo mi compañera regidora Sofía, no vemos con claridad a quienes se le ha beneficiado, así como el desglose adecuado para brindar mayor transparencia a la ciudadanía. Nos reportan en la cuenta pública en el reparto de ayudas sociales la cantidad total de 27.467.000 pesos. Esta, yo solicito que nos hagan llegar un listado de este gasto, de todas las personas beneficiadas con sus direcciones. Así como también veo que en servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, nos reportaron en esta cuenta pública un gasto de 28.674.000 pesos, por lo cual nuevamente solicito que nos hagan llegar a los regidores este desglose. Ya la síndico anteriormente en su intervención más o menos explicó en qué se gastó esto. Yo estoy solicitando que nos hagan llegar a nuestros correos o que tengamos una reunión todos los regidores donde nos expliquen detalladamente estos gastos. Haciendo una reestructuración de gastos, podemos avanzar en los proyectos previamente aprobados para obra pública y seguir apoyando a la gente. Por tal motivo, debemos hacer la invitación para que la estrategia se dirija a la reorientación del gasto en proyectos y servicios prioritarios como salud que hoy nos aqueja. No descartamos que una buena parte de estos recursos ya se encuentra en este esquema, pero quiero señalar la falta de información en este sentido para obtener la certeza de que así se está realizando. Nuestro voto será en contra. Es cuanto. Gracias, regidora. Tiene el uso de la voz la regidora síndico municipal. Sí, buenas tardes de nuevo. Nada más un poco platicar, o sea, dice lo que mi compañera Alejandrina, ¿no?, comenta. Número uno, somos reconocidos a nivel nacional por Sintra por ser el municipio más transparente. Y compañera, nuevamente la invito, como lo hice en la sesión anterior, a entrar a la página. No es difícil, solo entra a la página del ayuntamiento, pone COVID-19 y ahí va a encontrar una pestaña donde dice Sintra. Ahí le da clic al programa que usted desee, cualquier programa, y ahí va a ver los beneficiarios de que son a los que ya se les dieron, ¿no? Entonces, le invito a hacerlo nuevamente para que usted no tenga ninguna duda sobre esto. Ahí están todos los nombres de los beneficiarios. Por algo nos ganamos este reconocimiento a nivel nacional. Nosotros y un municipio más. Todos los demás municipios están en eso. Y le invito nuevamente, una vez más, a entrar a la plataforma. Otra cosa es de que a nosotros, 3 días antes, a todos los regidores por igual, nos dan la información de la cuenta pública. Nos dan un crocetrado en PowerPoint donde está la información, pero también nos dan otro, que es un libro un poco más grande, con un chorro de números, en el cual si usted se pone a verlo, va a ver ahí cada una de las cuentas y a qué le corresponde cada gasto que está. Es nada más tener un poquitito de tiempo a los 3 días que nos los entregan y sentarse a revisarlo, y ahí va a poder encontrar toda la información. Y si tiene alguna duda, siempre tenemos la Comisión de Patrimonio y Hacienda, en la cual usted puede ir invitada a escucharlo. Sin embargo, va muy bien representada por su compañero Liborio Vidal, en el cual cualquier duda que tenga la puede usted tener, ¿no? Es cuanto. Gracias, compañera síndico municipal. Tiene el uso de la voz la regidora Sofía Castro. Secretario, yo sí quiero, con respecto a lo que mi compañera síndico acaba de mencionar, yo insisto en que como regidores del Ayuntamiento de Mérida estamos solicitando tanto la regidora Alejandrina León como una servidora más información, no para que nos manden a la página, para que como regidores podamos, y yo estoy solicitando una reunión
y lo dije muy claro y lo repito, donde nos aclaren cuál es el costo de esta pandemia para el Ayuntamiento de Mérida. No, ya entendimos y sabemos que está la página, pero como regidores tenemos el derecho de pedir y se nos debe dar la información que, y las reuniones que estamos solicitando. Compañera síndico, mandarnos a la página no responde a nuestra solicitud. Gracias. Gracias, compañera regidora. Tiene el uso de la voz la regidora Alejandrina León. Compañera síndico, leí determinadamente cada punto y por eso dije de todos los rubros que son 27 millones de pesos. Allá nada más nos dicen que es becas, apoyos a personas y todo, mas no nos hacen el desglose. Sí es cierto, podemos entrar a la página. Nuevamente, yo me sumo a lo que dice la regidora Sofía. Solicito formalmente ante este cabildo una reunión donde nos hagan el desglose total y detallado de cada una de las personas que han recibido estos apoyos desde que comenzó la pandemia, con sus direcciones. Gracias. Gracias, compañera regidora. Tiene el uso de la voz la regidora síndico municipal. Gracias. A mis dos compañeras regidoras no las estoy mandando a la página nada más por mandarlas, sino que ahí se encuentra ahora más que nunca toda la información. Sin embargo, estoy segura que de esa reunión se va a dar, la acaban de pedir. O sea, no sé cómo la podemos hacer tan inmediatamente. Nada más tengan paciencia y van a tener la reunión, la acaban de pedir. Y sin embargo, también, compañeras, tuvieron hace unos días, creo que el día de ayer, tuvimos la sesión de la Comisión de Hacienda, de Presupuesto de Hacienda, y la compañera regidora Sofía no hizo ninguna pregunta al respecto. Creo que todo lo que ha solicitado se las ha dado la tesorera, cada una de las cosas puntuales que ha solicitado se les manda la información, y tampoco el compañero Liborio hizo ninguna pregunta en la cual está representada su bancada. Sin embargo, la vuelvo a invitar para la próxima reunión, cuando usted reciba la cuenta pública y tenga alguna duda, de visitarnos o hacérnoslo llegar. Yo con mucho gusto, si me lo hace llegar, lo puedo ver y le doy toda la información, o a la misma tesorera. Con todo gusto, aquí somos el municipio más transparente, no estamos ocultando nada, no tenemos nada partidista, no es nada partidista, los apoyos van en general, son las instrucciones que el alcalde nos ha dado y que trabajamos en general. A usted le consta que todas las solicitudes que ha hecho de servicios públicos, de las personas que lo necesitan, todos los regidores, se les ha atendido y cumplido en general. Entonces, se me hace raro que estén tan preocupadas por eso, pero ahí está la información. Para empezar, y si quieren lo más rápido, pueden entrar y revisarlo. Y con gusto, yo creo que el alcalde nos va a dar instrucciones de que tengamos esa reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera síndico. Si ya no hay más intervenciones, tiene el uso de la voz el regidor Fausto Sánchez. Sí. Lamentablemente, compañera síndico, creo que definitivamente no creo que sea raro que las compañeras estén preocupadas por velar por el uso del presupuesto municipal. Creo que de hecho es nuestra obligación de todos nosotros como regidores solicitar, pedir, preguntar y obviamente enfocarnos hacer esas revisiones. No veo nada errado en ello. Es cuanto. Gracias, regidor. Tiene el uso de la voz nuevamente la regidora síndico municipal. Ya para cerrar nada más, quisiera comentar a mi compañero Fausto, que no dije raro porque no es su trabajo que lo estén pidiendo. Lo raro es que ahí está la información, que no han tenido el tiempo para poder revisarla. Que ahí están todos los nombres de todas las personas que han sido apoyadas, solo que no se han dado el tiempo de entrar a la página y revisarlo, que está muy claro allá. Y lo raro es que están pidiendo ahorita la reunión y ya lo están exigiendo. Entonces eso se me hizo lo raro, ¿no? O sea, pero por supuesto que van a tener toda la información, no estamos escondiendo nada. Gracias. Muchas gracias, regidora síndico municipal. Si ya no hay más intervenciones. Bien, no habiendo más intervenciones, de conformidad con los artículos 29, 40, 52, fracción quinta y 55, fracción sexta
del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida, se somete a votación la cuenta pública referida. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Los regidores que estén en contra, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 39 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida, se declara que el presente informe ha sido aprobado por mayoría de votos. Aprobado el informe de la cuenta pública correspondiente al mes de junio pasado, se hace constar que se anexará el expediente de la sesión en versión impresa y digital, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso C del cuarto punto del orden del día. Por lo tanto, le cedo el uso de la voz al ciudadano presidente municipal. Gracias, secretario. Solicito tenente el auxilio en la lectura del presente acuerdo al secretario municipal. Con gusto, señor presidente. Acuerdo primero. El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación a título gratuito el área identificada como fracción número 274, vialidad, que comprende las calles 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, las calles 38, 40 y 42, con una superficie de 23,774 metros con 70 decímetros cuadrados, según cédula catastral, todas ubicadas en el fraccionamiento Paseos do Pichén de esta ciudad de Mérida, Yucatán, que otorga a la persona moral denominada urbanizadora y desarrolladora Tixcacalo Pichén, sociedad anónima de capital variable. Lo anterior, en los términos de la documentación digital que en archivo electrónico ha sido incluida al presente instrumento. Segunda, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal para suscribir toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al ordenado en el presente acuerdo. Tercero, dése por enterada la síndico municipal de lo acordado en este documento a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Cuarto, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Quinto, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 15 días del mes de julio del año 2020. Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, secretario municipal. Compañeros y compañeras regidoras, pongo a su consideración el presente acuerdo. Si existe algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. Bien, no habiendo intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital las copias simples de los oficios 702 diagonal 2020 y DDU diagonal SND diagonal DNDS diagonal 0782 diagonal 2020 del proyecto de la escritura de donación respectiva, de una autorización, de un dictamen, de una cédula catastral y dos planos, documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso D del cuarto punto del orden del día. Por lo tanto, le cedo el uso de la voz al ciudadano presidente municipal. Gracias. Le solicito de nuevo al secretario municipal nos auxilie con la lectura del inciso D del orden. Señor
Enseguida, señor presidente. Acuerdo primero. El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación a título gratuito el área de destino identificada como predio número 298 de la calle 18, con una superficie de 1,716.14 metros cuadrados del fraccionamiento Tavía, ubicado en la localidad y municipio de Mérida, que otorgan los ciudadanos Armando José Valencia Castillo, María Isabel Duarte Miquete, Armando Humberto Valencia Duarte y Rodrigo Humberto Valencia Duarte por su propio y personal derecho. Lo anterior, en los términos de la documentación digital que en archivo electrónico ha sido incluida al presente instrumento. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal para suscribir toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al ordenado en el presente acuerdo. Tercero, dese por enterada la síndico municipal de lo acordado en este documento a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Cuarto, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Quinto, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 15 días del mes de julio del año 2020. Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, secretario municipal. Compañeros y compañeras regidoras, pongo a su consideración el presente acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. No habiendo intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital las copias simples de los oficios 729/2020 y DDU/SND/DNDS/0749/2020 del proyecto de la escritura de donación respectiva, de una autorización, de un comprobante de pago y de una cédula catastral y tres planos. Documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso E del cuarto punto del orden del día. Por lo tanto, le cedo el uso de la palabra al ciudadano presidente municipal. Gracias, secretario. Le solicito de nuevo atentamente la lectura del inciso E del orden del día, si es tan amable. Con gusto, señor presidente. Acuerdo primero. El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un convenio de colaboración con la persona moral denominada Gasolinerías La Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual tendrá como fin que dicha empresa participe en la cruzada forestal que tiene por objeto la reforestación del municipio de Mérida, Yucatán, en beneficio de sus habitantes. Dicha empresa aportará, sin costo alguno para el municipio, la cantidad de 4,000 árboles de diversas especies que servirán para la reforestación antes indicada. Lo anterior, de conformidad con la documentación digital que se adjunta al presente instrumento. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal, asistidos de la directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, para suscribir el convenio de colaboración a que se refiere este acuerdo, así como la documentación que se requiera para el cumplimiento del mismo. Tercero, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 15 días del mes de julio del año 2020. Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, secretario municipal. Compañeros y compañeras regidoras, pongo a su consideración el presente acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto,
sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. Bien, no habiendo intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital las copias simples de los oficios 743-2020 y DDU-SPC-IU-069-2020, este último junto con el anexo que señala, así como el proyecto del citado convenio de colaboración. Documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso F del cuarto punto del orden del día. Por lo tanto, le cedo el uso a la voz al presidente municipal. Muchas gracias, secretario. Le solicito a nuestro secretario municipal, Alejandro Ruz Castro, si nos hace el favor de leer el inciso F del orden del día, por favor. Claro que sí, señor presidente. Acuerdo primero. El Ayuntamiento de Mérida aprueba la convocatoria 09 con las bases de las licitaciones públicas números OC20FICON 4414-097, OC20FICON 4414-098, OC20FICON 4414-099, OC20FICON 4414-101, OC20FICON 4414-102, OC20FICON 4414-103, relativas a obras que se realizarán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, consistentes en construcción de cuartos de baño, cocinas, dormitorios, tanques sépticos para sanitario, techos y pisos firmes, ampliación de red de agua potable, rehabilitación y construcción de calles en diversos fraccionamientos, colonias y comisarías de este municipio, lo anterior de conformidad con la documentación digital que ha sido incluida en el presente instrumento jurídico. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal para suscribir toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de este acuerdo. Tercero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Obras Públicas para realizar el procedimiento a que se refiere este acuerdo, así como para suscribir toda la documentación que se requiera para su cumplimiento. Cuarto, el Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para realizar las acciones que deriven de lo aprobado en el presente acuerdo. Quinto, la Dirección de Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado del procedimiento derivado de este acuerdo. Sexto, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Séptimo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 15 días del mes de julio del año 2020.
Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, secretario municipal. Compañeros y compañeras regidoras, pongo a su consideración el presente acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. No visualizo al regidor Gabriel Mena. Esperamos un momentito. Vamos a esperar un momentito que se incorpore para proceder a la votación. Bien, ya reincorporado el regidor Gabriel Mena, vuelvo a preguntar si hay algún comentario, alguna intervención. Bien, no habiendo intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital las copias simples del oficio DOP diagonal PLO diagonal GCO guión 1004 diagonal 2020 firmado por el director de obras públicas de la convocatoria y las bases de la licitación, así como de una relación de acciones de obra pública. Documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido,
se somete a consideración el acuerdo listado en el inciso G del cuarto punto del orden del día. Por lo tanto, le cedo el uso de la voz al ciudadano presidente municipal. Gracias, secretario. Le solicito nuevamente el auxilio en la lectura del presente acuerdo. Claro que sí, señor presidente. Acuerdo primero. El Ayuntamiento de Mérida aprueba la acción de obra pública a contratar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal mediante el procedimiento de adjudicación directa relativa a la ampliación de red eléctrica en la comisaría de Chichis Suárez de este municipio, esto de conformidad con la documentación digital que se adjunta al presente documento. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal para suscribir toda la documentación que se requiera para dar cumplimiento al punto de acuerdo que antecede. Tercero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza al director de Obras Públicas para realizar el procedimiento a que se refiere este acuerdo, así como para suscribir la documentación que se requiera para su cumplimiento. Cuarto, la Dirección de Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Mérida del resultado del procedimiento derivado de este acuerdo. Quinto, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Sexto, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 15 días del mes de julio del año 2020. Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, secretario municipal. Compañeros y compañeras regidoras, pongo a su consideración el presente acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su participación. Tiene el uso de la voz el regidor Fausto Sánchez. Si yo quisiera saber si, o sea, esta obra que se va a realizar, ¿a qué se debe que esa adjudicación directa? Bien, regidor, si me permite, señor presidente, darle respuesta a lo que menciona el regidor Fausto Sánchez. Esta obra es un complemento a una obra que ya se viene realizando y que fue licitada en el mes de mayo, que es el tendido de la red eléctrica de la comisaría Chichis Suárez. Esto, a partir de que se empezó esa obra, hubo una petición por parte de la Comisión Federal de Electricidad que se hiciera una adecuación en la obra que consiste en esta precisamente que se está adjudicando de manera directa en virtud de que se tiene que realizar durante el mismo periodo de ejecución para no interrumpir el tendido de la red eléctrica. Es un complemento a una obra ya iniciada, una obra mucho más grande que fue licitada en el mes de mayo y que tuvo una observación, un ajuste por parte de CFE, que se tiene que realizar al mismo tiempo que la obra. Entonces, por eso es que ese motivo se está haciendo mediante adjudicación directa para que los tiempos permitan que se realice al mismo tiempo. Adelante. Tenemos, como se dice, entonces un tiempo límite para la entrega de este, acabar esta obra. Sí, el tiempo lo marca la ejecución de la obra ya iniciada, que es la que se licitó. Correcto. Gracias, secretario. Bien, no habiendo más intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Un momentito, nada más el regidor Gabriel Mena. Que tuvo problemas técnicos. Vamos a dar. Ah, ok, ya está. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital las copias simples del oficio DOP diagonal PLO diagonal GCO guión 1005 diagonal 2020, firmado por el director de Obras Públicas, así como de una relación de acciones de obra pública,
documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso H del cuarto punto del orden del día. Por lo tanto, le cedo el uso de la voz al ciudadano presidente municipal. Gracias. Le solicito nuevamente la lectura del presente acuerdo, el inciso H, al secretario municipal. Enseguida, señor presidente. Acuerdo primero. El Ayuntamiento de Mérida aprueba iniciar el procedimiento a fin de modificar el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 con el objeto de jerarquizar programas, orientar presupuestos y alinear la administración municipal a fin de atender las necesidades estratégicas a partir del impacto social, económico y ambiental ocasionado en nuestra ciudad por la actual contingencia sanitaria, pues resulta necesario fortalecer la política pública de resiliencia para recuperar las capacidades municipales ante los retos que plantea la llamada nueva normalidad. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida instruye a la Secretaría de Participación Ciudadana para que, en coordinación con la Unidad de Planeación y Gestión y el Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida, COPLADEM, elaboren y presenten ante el Cabildo la propuesta de modificación al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, de conformidad con la legislación aplicable. Tercero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal para realizar todos los trámites a efecto de dar cumplimiento a lo acordado en el presente acuerdo. Cuarto, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Quinto, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. Transitorio único. En términos de lo dispuesto en el artículo 28, primer párrafo, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán y 29, segundo párrafo, del Reglamento de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida, se instruye a la Secretaría de Participación Ciudadana para que, junto con la Unidad de Planeación y Gestión, den seguimiento a los trabajos de modificación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, así como verificar que estas acciones se encuentren alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo, dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 15 días del mes de julio del año 2020. Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal, licenciado Alejandro Iván Ros Castro, secretario municipal. Compañeras y compañeros regidores, se pone a su consideración el presente acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvase levantar la mano a efecto de listar el orden de su participación. Tiene el uso de la voz la regidora Nora Pérez. Muy buenas tardes a los regidores, regidoras, a todos los que nos acompañan en esta sesión. Pues reconocer que hace 4 meses que comenzó esta pandemia había una expectativa, luego hubo ya un cálculo y ahora ya una realidad de lo que son pues todas las afectaciones económicas que ha tenido para el mundo y para el país y en particular pues para nuestro municipio la pandemia del COVID-19. Y bueno, yo sí ahí quiero hacer un reconocimiento al alcalde, a todo el equipo de directores, a la tesorería, por iniciar este primer ejercicio de resiliencia, porque sacar lo mejor de una situación en crisis en la que estamos nos ha permitido también escuchar durante estos 4 meses en las diferentes sesiones de cabildo y en las reuniones de comisiones las afectaciones área por área en la particularidad de cada uno de nosotros en las comisiones en las que participamos, pero también en los ejercicios que tenemos de la cuenta pública, entender que hay muchas cosas que antes no pasaban, desde la compra de materiales que antes no se requerían y que ahora sí son necesarios, hasta la adecuación de proyectos y programas que eran reconocidos a nivel nacional en nuestro ayuntamiento y que hoy lamentablemente en cumplimiento de las órdenes de sanidad tenemos que ver reducidos y prácticamente algunos hasta anulados, ¿no? Es importante reconocer que este ajuste presupuestal pues nos está imponiendo una nueva realidad y que es importante que este ejercicio que se está proponiendo aquí en el Cabildo y que más que una modificación de nuestro
perdón, de nuestro plan municipal, sea una actualización de nuestro plan municipal, pues surja precisamente, además de este órgano tan importante que es el COPLADIN, ¿no? Pues sí reconocer este esfuerzo del alcalde, porque además pone y deja por sentado que estamos siendo responsables en este cabildo, responsables, y aunque esto representa un cambio que nunca antes se había dado, nunca una administración había cambiado su plan municipal de desarrollo, nosotros lo estamos haciendo en una actitud de absoluta responsabilidad, pero sobre todo de absoluto control de daños también, para que podamos seguir prestando los servicios a los que los meridanos y a los que todos los ciudadanos que viven en esta ciudad ya están acostumbrados, y buscando también que estemos acordes a una nueva realidad con nuevas medidas, con nuevos programas, con nuevos proyectos. Esperando que pues todo el cabildo pueda ser positivo en este aspecto, y esperando que también en el COPLADEN podamos estar en la misma sintonía, reconocer este esfuerzo de resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera regidora. Tiene el uso de la voz la regidora Ana Gabriela Aguilar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me uno a la compañera Nora reconociendo a los trabajadores municipales que han ejercido y que han sostenido este cambio dramático. Es cierto, son nuevas circunstancias, sin embargo, pues se ha salido adelante gracias a su esfuerzo. Muy buenas tardes a la ciudadanía, a los medios de comunicación que nos acompañan de manera virtual y dan seguimiento a esta sesión. Honorable Cabildo Municipal, como consecuencia de esta pandemia originada por el virus COVID-19, en sesiones pasadas esta servidora señalaba la importancia precisamente de redirigir la acción pública a las necesidades más apremiantes de toda la ciudad, considerando a las comisarías y a toda la ciudadanía en forma equitativa e igualitaria, para que en su momento decidamos también el adecuado soporte económico. Es así que el día de hoy tenemos la tarea de aprobar el inicio de un procedimiento inusual, efectivamente, inusual de administraciones anteriores, pero imprescindible en esta administración, que es la modificación del Plan Municipal de Desarrollo, documento rector de las acciones de este ayuntamiento 2018-2021. Es un proceso en el que como autoridad deberemos de escuchar de nuevo, espero a que así sea, de manera abierta, a las organizaciones civiles, instituciones académicas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas y ciudadanía en general. Será importante también que participen organismos públicos y en general quienes inciden en el trabajo que realiza este ayuntamiento para procurar revertir las consecuencias y afectaciones que ha traído esta contingencia sanitaria. Las y los regidores, el COPLADEM y demás servidores públicos vamos a valorar los aportes, actualizar el diagnóstico de tal forma que nos permita visibilizar de mano de la ciudadanía estas afectaciones, los sectores y zonas, y sobre todo las necesidades sociales, y aprobar lo conducente encaminado al desarrollo social. Al COPLADEN le pedimos de nuevo promueva estos medios virtuales para que la participación ciudadana sea escuchada, guardando por supuesto las medidas sanitarias acordes a la prevención COVID-19. También le solicito condense una visión propia de los derechos humanos encaminada al desarrollo social, para lo cual podríamos invitar a colaborar a la CODEI, y nos provea de información adecuada para que las y los regidores podamos aprobar las acciones que permitirán concluir esta gestión de gobierno de la mejor manera. Y como bien he insistido en diversas sesiones, priorizando las acciones conforme las necesidades más urgentes, la salud y la vida de nuestros conciudadanos. Las y los servidores públicos les pedimos no dejar de tener esa actitud positiva y echada para adelante. Y bueno, para que seamos nosotros un verdadero instrumento en favor de la ciudadanía. No dejemos que la desesperanza agote nuestra esperanza. Hagamos que el futuro sea menos incierto. Hagamos lo mejor posible dentro de lo mucho que podemos realizar.
estoy a favor, estaremos a favor del inicio de este proceso como el inicio de la nueva normalidad en la que el ayuntamiento debe de procurar un trabajo que permita hacer frente a las necesidades económicas y sociales más apremiantes. Es cuanto. Muchas gracias, compañera regidora. Tiene el uso de la voz la regidora Sofía Castro. Muchas gracias, secretario. Yo me sumo al apoyo a esta reforma, o digamos, a estos trabajos de adecuación del Plan Municipal de Desarrollo, pues por obvias razones con la situación que estamos viviendo. Y en alcance a lo que decía yo en la discusión sobre la cuenta pública, recordemos que cualquier proyecto que se inicia o que se reforma parte de un diagnóstico. Hace un momento, cuando lo presentaron, hablaban del impacto, que ha tenido la pandemia tanto en el sector económico como el impacto en el sector ambiental. Y por ese motivo, yo solicitaba hace un momento, en la otra discusión, que nos informaran de ese impacto económico, cuánto le ha costado al ayuntamiento esta situación atípica. Entonces, para poder nosotros construir nuevamente, necesitamos partir de una realidad, necesitamos partir de un diagnóstico, por lo cual nuevamente exhorto a que se nos dé a conocer, ¿verdad?, este impacto. Yo me refería en aquel momento al impacto económico, pero también hablemos del impacto ambiental o cualquier otro impacto, para que sobre esa base del diagnóstico, como decía hace un momento mi compañera Gabriela, podamos realmente trabajar sobre una realidad y podamos realmente optimizar los esfuerzos que este ayuntamiento, quiero reconocer, ha hecho acertadamente. Es cuanto. Muchas gracias, compañera regidora. No habiendo más intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital las copias simples del oficio SPC/343/2020, firmado por el secretario de Participación Ciudadana, documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Agotados los asuntos a tratar previamente listados, se pasa al quinto punto del orden del día, asuntos generales. Por lo que si algún regidor desea hacer uso de la voz, me permito solicitarle levantar la mano para enlistar el orden de su intervención. Tiene el uso de la voz la regidora síndico municipal. Muchas gracias, señor secretario. Compañeras y compañeros, como nos hemos podido dar cuenta a lo largo de estos últimos meses en los análisis de la cuenta pública, los ingresos del ayuntamiento se han visto mermados por diversas circunstancias, teniendo ya un déficit al momento de más de 100 millones de pesos en ingresos de la gestión y en las participaciones. Y por lo tanto, sería irresponsable por parte del ayuntamiento esperar que fluyan los recursos federales para mitigar los efectos económicos que ya estamos resintiendo y que desafortunadamente creemos que se agudizarán en los próximos meses. Como sabemos, desde el inicio de la pandemia, el alcalde Renán Barrera tomó las provisiones necesarias para atender lo urgente, lo inmediato, y lo reorientando el presupuesto para poner en marcha los apoyos emergentes. Pues esto no ha sido suficiente, y ante la negativa del Congreso para contratar el empréstito, aun cuando ya contábamos con el reconocimiento de Sintra del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, en donde nos reconoce y posiciona Mérida como ejemplo nacional de transparencia al obtener el primer lugar en ofrecer información proactiva
sobre los gastos realizados a causa de la pandemia del COVID-19. Y también contábamos ya con el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde reconoce al Ayuntamiento de Mérida, que puso a disposición de todos el micrositio antes ya mencionado, donde el ciudadano puede acceder a la información relacionada con el COVID-19, y Mérida se ubica en los primeros lugares del ranking de municipios y alcaldías que participaron en el diagnóstico del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño 2020. La Secretaría califica la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, revisión de cuentas y consolidación y buenas prácticas, teniendo en cuenta que esto es una dependencia federal. Así como también Standard & Poor's confirma su calificación crediticia a Mérida, esto fue el 9 de julio, donde confirmó su calificación crediticia de emisor a largo plazo de en escala nacional Cabal de MXAA del municipio de Mérida con perspectiva estable. La perspectiva es estable con un bajo endeudamiento y una posición de liquidez adecuada, teniendo en cuenta que ya habíamos solicitado el empréstito y la situación que tenemos de las luminarias. Sin embargo, el alcalde y el gran equipo administrativo siguen la búsqueda de mecanismos que ayuden al municipio a hacer frente a este problema inédito y de gran y grave para la población. Los meridianos se vieron afectados, ya que son ellos y solo ellos los que saldrían beneficiados al destinar el préstamo de obra pública productiva, con lo cual se generarían empleos que ayudarían a reactivar la economía del municipio. Además de que el ayuntamiento podría continuar reorientando los recursos a solventar las necesidades urgentes de la población. Nosotros como regidores conocemos de primera mano la circunstancia en la que se encuentra el ayuntamiento. Es por eso que las declaraciones de una compañera regidora a un medio de comunicación me sorprendieron, al declarar que el ayuntamiento no necesita el empréstito, ya que el presupuesto aprobado para diciembre fue de una cantidad y después se hicieron modificaciones. Y este año contamos con 616 millones de pesos más a nuestro favor, más los 191 millones del FOBIN que aún ingresan a las cuentas del ayuntamiento. Como síndico, me preocupa realmente que nosotros como regidores no lo tengamos claro y que los datos que maneja la regidora no son correctos, y me gustaría aclararlo en este momento. Rápidamente se los mencionaré, aunque estos en meses anteriores se han plasmado en la cuenta pública. Pero al no aprobar la compañera la cuenta pública mes a mes desde que empezó la administración, yo creo que por eso no se acuerda y no tiene los datos correctos. El 14 de diciembre de 2019 se autorizó el presupuesto de egresos para el municipio de Mérida, que regirá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, en congruencia con la normatividad vigente, estableciendo un techo financiero de 3.585.162.826 pesos, mismo que se estableció como piso de ingresos para el ejercicio 2020 de la Ley de Ingresos del municipio de Mérida. El 16 de enero de 2020 se autorizó la modificación presupuestal correspondiente al mes de diciembre de 2019, en la cual se incluyeron 192.808.927 pesos correspondientes al traspaso del saldo del fideicomiso FOBIN aprobado el 15 de octubre de 2019 por el Cabildo. Como podrán darse cuenta, nuestra compañera, aquí están los 192 mil pesos que usted dice faltarían por ingresar, que por cierto no son 191. De igual forma, el 15 de febrero de 2020 se realizó la primera modificación presupuestal para ejercicio en curso, correspondiente a los saldos presupuestales del ejercicio inmediato anterior, resultando un techo financiero modificado de 4.196.699 pesos. Los saldos presupuestales del ejercicio 2020 corresponden al recurso comprometido al cierre del ejercicio inmediato anterior, proveniente de distintos contratos, tanto de obra pública como de bienes y servicios, cuya licitación y consiguiente su plurianualidad fueron aprobados por el Cabildo a lo largo del año 2019, conformando por distintas fuentes de financiamientos, los cuales, como informamos en su momento, estos recursos ya estaban etiquetados y en muchos de los casos ya ejercidos y simplemente aún no pagados. Y eso sucede año a año. Para el caso de los recursos federales transferidos, es importante señalar que todos tenían con fecha de límite de pago el 31 de marzo del ejercicio inmediato posterior al que se realizaron dichas transferencias. Este plazo se cumplió a cabalidad. De igual forma, se incluyen
incluyan los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, o sea, las ADEFAS, por un importe de 79,568,054 pesos, haciendo un techo presupuestal modificado de 4,196,699.75, tal cual se aprobó en la cuenta pública correspondiente al mes de enero de 2020. El 13 de marzo aprobamos como cabildo la modificación presupuestal correspondiente al mes de febrero, en la cual se realizaron los ajustes correspondientes a las diferencias generadas por la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de los calendarios relativos al Fondo de Infraestructura Social Municipal y al Fondo de Fortalecimiento de los Municipios. Posteriormente, el 17 de abril, se aprueba la modificación presupuestal que incluye a la primera administración de subsidio para el fortalecimiento de la seguridad de los estados y municipios, FORTASEC, así como la adecuación presupuestal establecida en la Ley de Disciplina Financiera relativa a las transferencias federales etiquetadas. Finalmente, durante la sesión de la cuenta pública del mes de mayo, se aprobó la última modificación presupuestal que incluyó los convenios con el gobierno del estado para el pago de residuos sólidos, así como para adquisición de bienes y o servicios para hacer frente a la epidemia del COVID, y el recurso proveniente en la recaudación de las zonas arqueológicas del convenio del INAH. En relación a la austeridad y a la reasignación presupuestal para enfrentar la pandemia de COVID-19, se realizó el primer ajuste al gasto corriente, digo primero, de 43 millones de pesos. Por estas razones es donde no veo dónde puede el ayuntamiento tener 616 millones de pesos más. Compañeras y compañeros, la situación que tenemos y la negativa del Congreso solo nos impulsan a seguir trabajando y a ser más creativos en las formas de servir a las y los meridianos. Pongamos todos de nuestra parte, qué es lo que ahora debemos preocuparnos y ocuparnos. Es cuanto, señor secretario. Gracias, compañera síndico municipal. Regidor Fausto, ¿es sobre el mismo tema o es un tema aparte? No, es sobre otro tema. Ok, entonces, regidora Ana Gabriela, ¿es sobre el mismo tema? Ok, tiene el uso de la voz la regidora Ana Gabriela Aguilar. No tiene sonido, regidora. ¿Ya? Ahora sí. Muchas gracias. Efectivamente, síndico municipal, lo que tenemos que hacer es reorientar los recursos, ponernos a trabajar con lo que hay, con lo que tenemos. Y sí, yo hice una declaración con respecto de que el 15 de junio, todavía con la cuenta pública de mayo, se hizo la autorización del techo financiero por 4,201,501,512 pesos. Que si lo traspolamos a lo que aprobamos nosotros para que este ayuntamiento funcione, fueron 3,585,162,826 pesos. Ahí hay 616 millones de pesos. Estoy cierta que este recurso se ha subido también por el recurso que nos dio el gobierno del estado, que fueron un convenio para apoyo extraordinario de COVID para el Ayuntamiento de Mérida por 2 millones de pesos, un aumento también para el convenio de la contraprestación de residuos sólidos para abril y mayo por 10 millones de pesos y, bueno, otros ingresos que se han subido. Ahí es donde sale la diferencia de 616 millones de pesos. Estoy cierta lo que estás diciendo, lo que señalaste el día de hoy, que la federación no nos ha, bueno, hay un decremento en el aspecto presupuestal de 23 millones de pesos con respecto de lo que deberíamos de tener, pero todavía el año estamos en julio, estamos a mitad del año y esperamos que este recurso se nos sea regresado. Las declaraciones que hago, efectivamente, me preguntan y yo contesto lo que tengo de las sesiones de cabildo y es esa el número de la cantidad que nosotros aprobamos ese 15
de junio de 2020, con una diferencia de 616 millones de pesos a favor del propio ayuntamiento. Toda esta diferencia, me hubiera gustado que la planteara usted en la sesión del 8 de abril, cuando se dio también ese subsidio del carnaval por 30.734.966 pesos que se dieron para completar lo que ya se había dado antes por este propio ayuntamiento para estos recursos, que mes a mes esta fracción ha dicho que hay recursos que se están dando de manera, pues, sin discreción. O sea, 30.734 hubieran servido muy bien si lo hubiéramos tenido nosotros de ahorro y hubiéramos sido austeros antes. Y con otros rubros en los que mes a mes señalamos el gasto excesivo, que no bajan servicios oficiales, que no bajan en outsourcing, que no bajan en comunicación social, en servicios profesionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, en mayo hubo un incremento de ingresos. Recuerdo muy bien que hubo un aumento al impuesto predial a principios del año, lo sintió la ciudadanía, y para el 3, para la sesión del 17 de abril, usted señaló perfectamente que para marzo hubo un incremento del 3% en ingresos con respecto del mes de febrero, y este aumento había sido muy significativo por 352 millones de pesos, ¿no? Entonces, en tres meses, en enero, febrero y marzo, habíamos nosotros tenido un aumento de este 3%. Yo creo que al final son sumas, son restas que de manera específica usted, qué bueno que lo ha detallado. Sí nos gustaría como fracción de oposición tener esas cuentas tan exactas como las que usted tiene, como usted ahora sí que usted nos está mandando a los compañeros de oposición, como le contestó usted a la compañera Alejandrina y a la compañera Sofía, que vayan y que lo revisen en la cuenta y en la página, como lo hizo la señora, la secretaria de Turismo del Estado, a los diputados. Vayan y revisen ustedes en la página lo que ustedes me están preguntando hoy. No, señora síndico, es su responsabilidad, porque la compañera Sofía Castro, de manera reiterada, ha solicitado esa lista de beneficiarios, y la compañera Alejandrina en otras ocasiones lo ha solicitado. Es muy fácil hacerlo, es muy fácil decirlo, y bueno, hagamos las cuentas, hagamos los ahorros que ya no se hicieron. Y que bueno, si hubiéramos nosotros tenido ese recurso que no se ha gastado de manera eficiente y de manera austera, seguramente tendríamos esos 400 millones de pesos que desafortunadamente, pues para ustedes, de acuerdo a las cuentas, no se ha otorgado al ayuntamiento. Entonces, tengo otro tema, no sé si lo digo ahora, pero ya veo que levantó la mano. Sí, es un tema diverso. Le pediría que demos el uso de la voz a la regidora síndico y a todos los compañeros que deseen intervenir por el mismo tema. Tiene el uso de la voz la regidora síndico municipal. Gracias. Nada más algunas precisiones con respecto a la compañera Ana Gabriela. Miren, lo que explicaba anteriormente, esa información la tenemos todos. O sea, es información que yo fui sacando de las cuentas públicas de mes a mes, y las transferencias que hemos autorizado, nosotros lo hemos autorizado todos, bueno, no todos lo autorizaron. Pero la situación es que si trabajas, es lo que decía, un poco más en revisar y ver y todo, vas a encontrar la información. O sea, no tenemos que pedirla de más. Claro, o sea, la podemos pedir y nos las van a dar, pero hay que hacer un poquito nuestro trabajo, ¿no? Como regidores. Otra situación. Repito, de esos 636 millones que usted dice, en los cuales ya fue desglosado, había dinero de más de 300 millones de pesos que era del año anterior, que se pasó a este año. Y en su momento, en la sesión de Cabildo, explicamos que ese dinero no es de más. Ese dinero ya estaba comprometido, no nos estaba sobrando del año anterior, simplemente no estaba pagado. ¿Por qué no estaba pagado? Porque muchas obras no estaban terminadas, otras obras estaban en proceso o simplemente no alcanzaban a entrar las facturas. O sea, el pago, usted puede ver de la cuenta pública en diciembre, es estratosférico en los pagos que hace la dependencia. Entonces, no dio tiempo para gastar todo el dinero de ese año y se pasó a este año, más las ADEFAS, más toda la situación que ha estado viniendo de transferencias y todo eso. Entonces, no es de más. O sea, ahí, por favor, una vez más pido no confundirse
no confundan a la ciudadanía con esas cosas. No es de más, es dinero que ya teníamos, que solo se pasó este año, no para cosas nuevas, sino para pagar lo que ya se había hecho el año pasado. O sea, esa es una. En dos, en la situación del carnaval. En la situación del carnaval, no, eso fue algo que sucedió el año pasado. El carnaval fue el año pasado, donde se aprobó el presupuesto el año pasado. No fue este año. No teníamos esta situación de la pandemia. No estábamos en eso, compañera. Entonces, no puede ponerse a comparar. Además, no hay que confundir pepitas con cacahuates. Es, una cosa es el carnaval, otra cosa es esto. O sea, es diferente, diferentes épocas, diferentes situaciones. En el cual igual se vio muy beneficiada la ciudadanía en este rubro del carnaval, pero bueno, eso es algo que ya pasó. En la situación del predial, efectivamente, o sea, no fue un aumento del predial, o sea, eso ya lo habíamos discutido también. Fue un ajuste en el predial, en varias situaciones. No fue aumento, eso ya se les explicó igual bastante tiempo, bastantes veces. Y sí, tuvimos un incremento en el pago del predial, es tanto así que la ciudadanía pagó en el mes de enero. Tuvimos un incremento muy bueno en las arcas del ayuntamiento. Febrero también empezó a pagar la ciudadanía, pero ya fue un poco menos en comparación de otros años, porque ya nos empezamos a tener problemas en la situación económica, no solo por la pandemia, sino a nivel nacional por la situación que está atravesando el país y en el cual todos nosotros sabemos que está atravesando. Para marzo ya la situación estaba terrible. A mediados de marzo ya entró Yucatán en la pandemia. 13 de marzo tuvimos el primer caso en Yucatán. Entonces, a partir de ese momento, para finales de marzo, abril, mayo y todo, más todos lo que aprobamos de apoyo a la ciudadanía en los impuestos, pues sí son que caiga el presupuesto terriblemente. Usted ya lo vio. Y bueno, pues es eso. No sé si ahorita... Ah, y otra cosa. De verdad me sorprende que usted me compare con la secretaria de Turismo, que yo los estoy mandando a la prensa, a la página. Compañera, por favor, si ya les expliqué, lo pidieron ahorita, digo, lo más fácil, desde la sesión anterior se los propuse, chéquenos si les urge, estamos trabajando en eso. Sí, tal vez fue un error que de la sesión anterior a esta sesión no se haya, tenido esa reunión, que a ustedes les consta, a todos los regidores, cómo ha estado la situación en el ayuntamiento y cómo no se ha parado de trabajar. Entonces, nada más le pido un poco de paciencia, pero no me esté comparando, por favor, con cosas y poniendo en mis labios cosas que dije, cuando no son así, ya se los expliqué. Estoy segura que el alcalde nos va a decir, nos va a poner esa reunión. Nada más tengan un poco de paciencia, porque la situación ahorita está terrible. Está trabajando el ayuntamiento al 100%, sin descanso. Todo el equipo está trabajando. Entonces, nada más, por favor, un poco de paciencia y con mucho gusto van a tener toda la información. Ahora, si les super urge en este momento, entren a la página, ahí van a tener información a primera mano y rápidamente. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Tiene el uso de la voz el regidor Jesús Pérez Bayote. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, compañeros, a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a los medios de comunicación. Estamos viviendo una de las mayores crisis de salud en la historia de la humanidad. Al día de ayer han fallecido 672 yucatecos a causa del COVID-19. Pero el impacto de esta crisis no ha quedado ahí. Desde el mes de marzo se anunciaron por parte del Ejecutivo Estatal el cierre temporal de establecimientos como medida de prevención a la pandemia. De la fecha hasta el día de hoy, no se ha podido normalizar el funcionamiento de estos establecimientos. Han pasado 115 días en los cuales miles de negocios en esta ciudad han cerrado definitivamente. 115 días en los cuales miles de meridianos han perdido su única fuente de empleo. Estamos viviendo una de las peores crisis económicas en la historia de este país, de esta ciudad y de este estado. Desde el inicio de esta contingencia, el ayuntamiento ha asumido con absoluta responsabilidad el papel que le toca, adoptando las medidas sanitarias en todas las áreas del municipio y espacios públicos para evitar contagios. Pero el esfuerzo no quedó ahí. Se crearon una serie de programas de apoyo para diversos sectores. Apoyos desde créditos para empresarios,
hasta apoyos alimentarios para los que menos tienen. La tensión de la contingencia le ha generado estragos financieros y económicos al municipio. Tan solo en las medidas sanitarias que mencionaba y los programas de apoyo, se tuvieron que invertir 222 millones de pesos. Además de 145 millones de pesos que dejarán de llegar al municipio de participaciones federales. Además de 150 millones de pesos que estamos recaudando menos en esta administración. Si sumamos esos tres conceptos, solo esos tres conceptos, tenemos un total de 517 millones de pesos que no estaban contemplados en el presupuesto. 517 millones de pesos de ese tamaño es el boquete financiero que hoy tenemos en esta administración. Esta grave situación nos generó la necesidad de solicitar un empréstito por 400 millones de pesos, situación que fue avalada por 14 de los 19 regidores que estamos en este momento reunidos. 14 de los 19 y de todos los partidos políticos. En una decisión absolutamente irresponsable, los diputados de Morena, del PRI y del PRD, sin argumentos válidos, y repito, sin argumentos válidos y con un evidente fin político y partidista, negaron al ayuntamiento este empréstito, dándole la espalda a los ciudadanos, negándole a los meridanos la posibilidad de una reactivación económica y la generación de miles de empleos. En estos momentos tan difíciles, ante la incertidumbre de la pandemia que aún continúa y que día a día se agrava, dejar a un gobierno sin recursos es poner en peligro la salud y sobre todo la estabilidad económica de miles de familias meridanas. Señoras y señores diputados del PRI, de Morena y del PRD, ustedes y sus partidos políticos le fallaron a los meridanos, poniendo por encima intereses político-electorales. Pero no se preocupen, de esa misma forma los meridanos sabrán responderles el día de mañana. De nuestra parte, solo queda seguir trabajando, seguir tomando las mejores decisiones y tomando las medidas adecuadas para poder sacar adelante a esta ciudad de la situación tan complicada en la que nos encontramos. Y en eso estaremos trabajando y eso seguiremos haciendo en los próximos días. Es cuanto. Gracias, compañero regidor. Tiene el uso de la voz la regidora Alejandrina León. Discurso, compañero. Te felicito. Antes que nada, no estamos confundiendo a la ciudadanía. Nosotros manifestamos nuestro rechazo a este préstamo por considerarlo una medida que puede no ser la más viable para nuestra ciudad. El ayuntamiento con responsabilidad debe de hacer una reestructuración en gastos. Aquí nadie puso intereses personales ni partidistas. Cada quien sabe por qué votó a favor o en contra. Y no le estamos fallando a los ciudadanos, tampoco a los empresarios. Estamos firmes los que estamos trabajando por Mérida, por Yucatán. Y estamos trabajando muy claros, muy transparentes, no bajo el agua, ni haciendo cacahuates, como dijo una regidora hace rato. Gracias, es cuanto. Gracias, regidora. Tiene el uso de la voz el regidor Fausto Sánchez. Gracias. Definitivamente creo que nuevamente, compañeros de Acción Nacional, disculpen que meta los partidos, pero ya los metió mi compañero Bayote. Creo que no les ha quedado claro cuál es la situación que venimos señalando, no de hace 3 meses, no de inicio del año, sino del inicio de la administración.
que es que no consideramos que muchos de los gastos que se han realizado sean los adecuados, ni que tuviesen que haberse realizado. Nuestro señalamiento desde que inició la administración era que nos parecían gastos innecesarios y gastos que podían, en una situación de crisis que esperábamos nunca se diera, y representar problemas. Lamentablemente esa crisis sí se dio. Llegamos a esa crisis y hoy estamos viendo esos problemas. El carnaval no es otra cosa, no es algo que de pronto simplemente ocurrió. Es un señalamiento que hicimos desde el inicio de la administración, que manifestamos que nos parecían onerosos los gastos y que ese dinero se podía ahorrar. Este mismo año, cuando volvimos a votar este tipo de gastos, lo volvimos a señalar. Y justamente en esa votación fue que el compañero Bayote dijo que había suficiencia presupuestal y ya había iniciado esta pandemia. Y fue cuando nosotros dijimos, no sabemos lo que viene, tenemos que hacer restricciones, tenemos que hacer previsiones, y no se tomó en cuenta todos los gastos que pedimos que se recortaran en un inicio. No era simplemente porque consideráramos que no estaban bien hechos, era simplemente porque teníamos que considerar situaciones. Sí, cierto, todos nos dicen ahora, es que nadie podía saber que iba a ocurrir esto. Sí, efectivamente, nadie podía saber, pero por eso uno se prepara, por eso uno prevé, por eso uno considera qué es y qué no es necesario. Si tuviéramos en consideración lo que nos dejó la administración anterior en las arcas, es aproximadamente esos 600 millones, más o menos. Hoy nos dice el compañero Bayote, 517 millones es nuestro déficit actual. Bien se hubieran podido cubrir con esa diferencia presupuestal, con esa diferencia presupuestal que quedó de las arcas de la administración anterior. Pero no, se utilizó, se gastó. La realidad es que tampoco se han tomado las mejores decisiones. Nosotros hemos avalado las que consideramos han sido correctas, han sido válidas, y hemos rechazado aquellas que consideramos innecesarias. No se nos puede juzgar porque tengamos otro ángulo para ver las cuentas. Obviamente, cuando se nos dice que somos irresponsables, es porque no se están tomando en cuenta la cola propia, no están volteando a ver sus propias decisiones generadas los años anteriores y cómo ese dinero se pudo haber ahorrado. Entonces le pido por favor al compañero Bayote que considere bien sus dichos, que tome en cuenta que la forma en que se está gobernando es una manera de gobernar y no necesariamente la mejor. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta que este tipo de declaraciones solo reflejan soberbia, soberbia y más soberbia para gobernar, dejando de un lado las necesidades reales de la ciudadanía, porque no es cierto que no se hubieran podido hacer ahorros. Claro que se pudieron haber hecho ahorros en su momento y que no tendríamos el déficit que tenemos hoy. Podríamos haber enfrentado esta pandemia mucho mejor de lo que se está haciendo. Tengo varios comentarios al respecto de eso, pero los voy a dejar para otro punto. Es cuanto. Gracias, compañero regidor. Tiene el uso de la voz la regidora Ana Gabriela Aguilar. Muchas gracias, compañero. Pues veo que ya arrancaste tu campaña política. No se pudo hacer nada mejor por el voto de 4 regidores, ¿no? Pero al final, señor Bayote, candidato probablemente a diputado y estás politizando este asunto, el Congreso del Estado en su soberanía votó con 13 votos en contra. Esto es una soberanía del Congreso del Estado que no lo consideró en este momento adecuado. Ya el ayuntamiento decidirá si reestructura, si hace una nueva propuesta o qué. Pero definitivamente con esto no nos tenemos nosotros más que poner a checar, a revisar, a proponer y dejar de politizar este asunto. Yo pregunto, bueno, y aquí tengo que decir que este préstamo necesitaba ser aprobado por las 2/3 partes del Congreso del Estado, o sea, con 17 votos. Por mucho les hizo falta votos. Y bueno, estoy segura que esa va a ser tu campaña, pero que quede claro a la ciudadanía que si el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida para 2020 fue de 4.201 millones,
501.012 pesos y el préstamo que se quería solicitar era por 400 millones de pesos, estamos hablando de que es aproximadamente un poco menos que el 10% del presupuesto. O sea, aquí tenemos que ser ágiles, tenemos que, y que con eso se dejó de atender la salud, se dejó de atender la estabilidad, se dejó de atender todo lo que, o sea, todo se va a caer. Espérenme, vamos a hacer una reestructuración, vamos a revisar las cuentas, vamos a ser ágiles, vamos a revisarlo bien. No es por estos 400 millones que no teníamos en la bolsa, que no había y que no tenía, no podíamos hacer cuentas con esto, como el cuento de la lechera que iba con su cántaro de leche y que al momento se le cayó. O sea, no, porque no tenemos todo en este cántaro, tenemos otros ingresos que se pueden reorientar, que se pueden revisar, y no es por estos 400 millones, señor Bayote, Pérez Bayote, no es por estos 400 millones que se deja de atender a la salud, que se deja de atender a la sociedad, que se deja de tener lo que se ha estado haciendo. Hemos aprobado licitaciones, hemos aprobado rehabilitación de calles, hemos aprobado techo, no hemos dejado de aprobar las obras que son urgentes y que son necesarias. O sea, hemos ejercido, o me pregunto, ¿cree usted que se ha dejado de ejercer el recurso de manera apropiada como para que de pronto los ciudadanos de Mérida consideren que por no tener ese préstamo dejamos de atender con los 4.201 millones de pesos las necesidades de nuestro municipio? Seamos ágiles, dejemos de politizar este asunto, señor regidor. ¿Es cuánto? Gracias, compañera regidora. Tiene el uso de la voz el regidor Jesús Pérez Bayote. Muchas gracias, secretario. Me queda claro que cuando faltan argumentos empiezan las descalificaciones. A mi compañera Alejandrina, ustedes sí, compañera, ustedes 5 de 19, no consideraron el empréstito como la opción más viable, pero tampoco nos ha dicho cuál es la opción más viable. Habla usted de reestructuración en gastos. Yo creo que la síndico municipal fue muy clara. Ya se hicieron dos economías importantes, una primera de 43 millones de pesos, una segunda de 236 millones de pesos, y ahorita tendrá que ver una vez más, de alrededor de 400 millones para afrontar esta situación. No pareciera, dice usted que están trabajando, yo más bien le diría que están cobrando un sueldo, compañera regidora. Y mi compañero Fausto, siguen clavados en lo mismo, siguen hablando del tema de los 30 millones del carnaval, como si los 30 millones fueran suficientes para afrontar un boquete económico de 517 millones de pesos. Pero como no hay más argumentos, siguen con los 30 millones del carnaval, que bien ya lo respondió la síndico, había la suficiencia presupuestal en ese momento para cumplir esos compromisos y no estábamos inmersos en la pandemia que hoy nos está afectando. Y compañero, se equivoca usted, en ningún momento le llamó a usted irresponsable. Yo llamé irresponsables, y lo digo y lo sostengo, a los diputados del PRI, de Morena y del PRD, que votaron sin argumentos y votaron por intereses políticos en contra de la reactivación económica y de miles de empleos para los meridianos. A ellos los llamé responsables y sostengo lo dicho. Y compañera Ana Gabriela, yo nada más le quiero decir una cosa. Quienes están politizando este asunto no fuimos nosotros. Los que politizaron este asunto fueron los diputados del PRI, de Morena y del PRD en el Congreso. Ellos son los que politizaron este asunto. Y lo politizaron al votar en forma negativa, sin argumentos. No habían argumentos legales, no habían argumentos financieros, no habían argumentos económicos, ni un argumento sólido para negar este empréstito. ¿Sabe cuál fue el argumento del coordinador de su bancada en el Congreso? Su argumento fue que él iba a respaldar el voto de sus regidores, de 3 de sus regidores. Por eso negaron, con ese argumento tan absurdo, tan corto, le negaron a los meridianos esta oportunidad tan importante
en este momento tan difícil. Y no, señora regidora, no se equivoque. Esto no es una campaña política. Yo no estoy en campaña política. Yo lo único que estoy haciendo es cumpliendo con mi responsabilidad como regidor, levantando la voz por los ciudadanos que menos tienen y que más lo necesitan. ¿Cómo se ve que muchos de ustedes están muy cómodos en sus casas cobrando un sueldo? Volteen a ver lo que está pasando afuera. Volteen a ver la realidad económica que estamos viviendo en nuestra ciudad. Volteen a ver a las miles de familias y a las miles de meridianos que hoy no tienen un empleo. Y lo peor es que esta crisis todavía continúa. Todavía ayer se tomaron medidas al respecto. El tema de salud cada día está más complicado. Ojalá, compañera regidora, pensaran más en sus argumentos y dejaran de estar descalificando en lo personal. Es cuanto, señor secretario. Gracias, compañero regidor. Tiene el uso de la voz la regidora Mariana Jiménez. Buenas tardes, compañeros. Bueno, usted puso el tema en la mesa, compañera. Por cierto, en sesiones pasadas usted se ha disculpado por la agresividad de sus comentarios, por los gritos que se avienta y demás. Discúlpeme, pero las disculpas que no, sin bases, pues no sirven, ¿no? Ahorita lo está volviendo a hacer. Usted comenta sobre traición. Creo que traición, una traición real, es no haber respetado las indicaciones del área de salud del gobierno federal, quien dijo que se debió de haber mantenido en esta área el semáforo rojo, y por rendirse ante las cámaras se aferraron a la terquedad de un semáforo naranja cuando no existían las condiciones. Y eso termina siendo una traición al pueblo. No estamos hablando aquí de partidos. Usted es el primero que menciona los partidos y tal parece que ese es su único tema. Siempre saca partidos. La falta de autoridad, la debilidad que se mostró ante los grupos y las cámaras, pues están dando como resultado este rebrote y este foco rojo y esta emergencia en nuestra ciudad. Compañero, no está hablando usted de regidores, no está hablando usted de diputados. Recuerde que nosotros estamos aquí gracias al voto de la ciudadanía. Yo no estoy votando como Mariana Jiménez, yo estoy votando por lo que la gente en la calle, los compañeros nos dicen, ciudadanos que pagan sus impuestos y que pagan, de ahí se les paga también el sueldo a usted. Sea uno azul, sea uno amarillo, sea uno rojo, sea el color que sea. Todos pagan el sueldo de todos nosotros y tenemos que darle respuesta y atención a lo que los ciudadanos nos están exigiendo. Yo le invito a que dejen todos los que lo están haciendo de tomarse fotitos en la calle entregando despensitas y demás y mejor se ponga a escuchar, no nada más a tomarse fotos y a publicarlas en sus redes. Dejen de hacer campaña y mejor pónganse a trabajar porque la gente necesita que esto se solucione ya. Es todo. Gracias, regidora. Tiene el uso de la voz la regidora síndico municipal. Bueno, en lo que regresa la regidora síndico municipal, le voy a dar el uso de la voz. Ya estoy aquí. Ah, ok. Tiene el uso de la voz entonces la regidora síndico municipal. No había escuchado. Nada más para un poco lo que comentaba el compañero Fausto sobre el tema de que el déficit que tenemos de más de 100 millones. Nada más recordarle, lo comenté hace un rato en la cuenta pública, no es por los programas que se hayan hecho en este momento o se hicieron el año pasado. Ese déficit que tenemos ahora real, o sea que no tenemos el dinero, es por la cuestión de todos los descuentos que hemos hecho en favor de la ciudadanía y también todo el dinero que no ha llegado de la federación, que son las participaciones. Es por eso que no tenemos ese dinero en este momento, compañero, o sea, no estamos hablando de que por programas que gastamos el dinero en otras cosas y ahora no lo podemos hacer.
O sea, eso hay que dejarlo muy, muy claro, ¿no? Ahora, el dinero, como usted dice, que el dinero que nos dejó la administración pasada, si lo hubiéramos cuidado, lo hubiéramos hecho, bueno, entonces me pregunto, ¿con qué trabajamos todo lo resto de 2018 desde que entramos? O sea, ese dinero se trabajó, con eso pudimos nosotros salir adelante, por eso pudimos cobrar bien, a tiempo, con nuestra parte proporcionada de aguinaldo, nosotros y todos los trabajadores del ayuntamiento se hicieron obras, usted recordará que se hicieron obras y todo. Entonces, no me venga otra vez a cambiar las cosas, o sea, hay que tener muy claro cómo está la situación. ¿Es cuánto, señor secretario? Gracias. Muchas gracias, compañera síndico municipal. Tiene el uso de la voz la regidora Ana Gabriela Aguilar. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Compañero, lamento su postura de que solo usted trabaja en este ayuntamiento. Qué bueno que saca sus fotos y que hace, no hable en plural, como dice, no salir a tomarse fotos no quiere decir que usted esté trabajando, dice la compañera regidora Alejandrina, y que hago eco de esto. No, señor Pérez Bayote, aquí el diputado Felipe Cervera no dijo, su único argumento, no fue su único argumento el que usted señala. El diputado Cervera dijo, es más, el último argumento que él tuvo fue, he caminado las calles, he visto, y cada vez que llevo algún apoyo a mi distrito, la gente me dice, cuidadito, y acepta el préstamo para endeudar más a Mérida. Ese fue, más o menos, no tengo yo el posicionamiento del diputado Cervera, pero sí lo escuché, que es en su andar en las calles. Otro de sus argumentos fue que consideró que este préstamo solicitado para Mérida no es para el empleo, ni tampoco para apoyar a la comunidad artística, ni para fortalecer otras acciones en beneficio de la ciudad, ni para generar mejores condiciones laborales, por ejemplo, para los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Sino que no hay, esto es un crédito para obra pública, y la obra pública pues ya se está licitando y ya se está haciendo en este, pues con todos estos contratos que hemos estado realizando, señor Pérez. Aquí el tema es que no actúe usted con la soberbia que le caracteriza. No todo lo que pensamos, yo creo que es entendible, ¿verdad? Probablemente por su edad, pero aquí no todos estamos haciendo un tema de que si usted no piensa lo que yo pienso, está usted mal al 100%. Aquí no todo es verdad, ni todo es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y aquí usted descalifica a la oposición, descalifica a un pensamiento diferente al que usted considera, y bueno, politiza estos asuntos. No, y además dice que se rebate totalmente sin argumentos. Si los argumentos que usted tiene son para gritar y para descalificar y para decir que todo lo que se piensa en contrario a lo que la santa palabra de usted o la santa mente o lo que usted cree es lo correcto y es lo adecuado, pues está en su derecho, y todo es según el color del cristal con que se mira, señor Pérez. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. Tiene el uso de la voz el regidor Jesús Pérez Bayote. Muchas gracias, secretario. Compañera Mariana, nada más comentarle. Yo no sé cómo ve usted las cosas, pero lo que sí me queda muy claro es que las decisiones que los gobernadores tuvieron que tomar en sus respectivas entidades federativas, porque no fue el único caso en Yucatán, son resultado de la respuesta omisa del gobierno federal en relación a la pandemia. Respuesta omisa que ha generado y ha costado millones de vidas, que ha generado un desastre en la economía. Ya tenemos ahí algunos números que hablan de que la caída va a ser de alrededor del 10.5% del Producto Interno Bruto. Es resultado de tener a un presidente de la República saliendo a la calle sin cubrebocas, diciéndole a la gente que no pasa nada, cuando tiene al responsable
de atender la pandemia, diciéndole a los mexicanos que se queden en su casa. Bueno, si usted considera que eso es correcto, pues ahí usted. Y usted me dice, compañera, que nosotros representamos a las personas. Por supuesto que representamos a las personas. Yo nada más no creo que haya una persona en la ciudad que no quiera recuperar su empleo, una persona que lo haya perdido. Yo no creo que haya un empresario en la ciudad que no quiera reabrir su negocio y que pueda trabajar de manera funcional para recuperar los ingresos que tenía para su familia. Yo creo que, vuelvo al punto, compañeras, y con mucha tristeza se los digo, cuando faltan argumentos, caen ustedes en las descalificaciones y una vez más lo vemos. Porque aquí créanme que jamás, jamás en todo lo que va de la discusión del día de hoy, yo les falté a ustedes al respeto. Pero en fin, y compañera Ana Gabriela, ok, cuidadito, vayan a votar a favor de los empleos, cuidadito, vayan a votar a favor de la reactivación económica. Estoy convencido que eso le habrán dicho los meridanos al diputado Cervera. Como bien menciona, sí, tiene usted razón, sí hubo un argumento más, tiene usted toda la razón, me faltó mencionar. Hablaba el diputado Cervera de que ese dinero se va a emplear para obra pública. Y mi pregunta es la siguiente, ¿la obra pública no sirve para la reactivación económica, compañera? ¿La obra pública no genera empleos? La obra pública, compañera, es la medida más eficiente que se ha demostrado a lo largo de la historia para atender las crisis económicas tan agudas como la que estamos viviendo ahorita. Y eso no se lo digo yo. Ahí está, a lo largo de la historia, a lo largo de las grandes crisis económicas que hemos sufrido, no solo el país, sino el mundo, con obra pública y con inversión pública, es como se afronta a estas crisis. Pero en fin, me queda muy claro, compañeras, y con tristeza lo digo una vez más, cuando no tienen argumentos, caen ustedes en las descalificaciones. Es lo último que voy a decir, señor secretario. Muchas gracias. Gracias, compañero regidor. Tiene el uso de la voz el regidor Arturo León. Muy buenas tardes. Me sorprenden las declaraciones, ¿no?, del diputado Cervera, de que caminando le decía a la gente que cuidadito vaya a aceptar el préstamo, ¿no? Porque tratándose del distrito de que él representa, el distrito 7, en donde la gente está ya queriendo salir a trabajar, ha perdido sus empleos, está pidiendo préstamos y está sufriendo esta crisis. Creo que caminó otro distrito porque el sur de la ciudad no lo caminó. El sur de la ciudad está pidiendo este tipo de apoyos. Y me sorprende también el doble discurso que se tiene por parte de los compañeros. Hablamos, muchos han dicho, de una traición al pueblo. Creo que el no dar este préstamo de 400 millones de pesos, eso sí es una traición al pueblo, porque este recurso que íbamos a tener no solo iba a ser para obra pública, sino también para no recortar el recurso que vamos a tener ahorita que nuevamente redirigir, el recurso que le vamos a quitar a cultura, que le vamos a quitar a programas como emprendedores, que le vamos a quitar a diferentes sectores para poder atender las necesidades básicas de la ciudad, como son los servicios públicos. También ha hablado de una crisis financiera, mi compañero Fausto. Comentarles que en el ayuntamiento siempre hemos tenido una administración eficiente. Tan es así que en esta contingencia que salió, que tuvimos, que es inédita para todos, dimos 286, redirigimos 286 millones de pesos totalmente para este tema, ¿no? Entonces, esto habla de una excelente administración, pero estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en donde necesitamos ser responsables, en donde estamos prácticamente a 4 meses de haber iniciado esta contingencia y la vamos a vivir mucho más tiempo. Entonces, era importante para nosotros contar con este préstamo. Desafortunadamente, en el Congreso del Estado, creo que los diputados locales no pensaron en la gente que representan, sino en temas partidistas. Pero bueno, esto quería comentarlos. Creo que es importante, compañeros. Ahorita vamos a tener que hacer una reorientación del gasto y créanme que lo van a sufrir diferentes sectores, ¿no? Tenemos que pensar en los grupos vulnerables, tenemos que empezar en la cultura,
la cultura se va a reactivar hasta la tercera ola, compañeros. Esto quiere decir que prácticamente vamos a tener unos 6 o 7 meses sin que las empresas culturales puedan laborar. Y creo que les va a afectar demasiado. No creo. Les está afectando y les va a afectar obviamente en el bolsillo. Así como los artesanos, los agricultores y los pequeños negocios. Las tiendas que están en todas las esquinas ya están sufriendo este embate, y creo que este recurso nos iba a venir a ayudar y a poner nuestro granito de arena, porque también es un tema de diferentes órdenes de gobierno, gobierno federal, gobierno del estado y ayuntamiento de Mérida. Es cuanto, secretario. Muchísimas gracias. Gracias, compañero regidor. Tiene el uso de la voz la regidora Mariana Jiménez. Respondiéndole al compañero Chucho, millones de muertos no hay. No sé, tal vez en la ciudad de primer mundo que usted comentó en alguna ocasión en una sesión de cabildo, tal vez ahí haya millones de muertos. El gobierno federal está cumpliendo. No sé si usted sepa que el gobierno del estado no firmó el convenio del INSABI, que es lo que iba a hacer que se pudiera ampliar el número de atención médica en este caso. Nada más quiero, se está haciendo culpable a un área del gobierno y queriéndose lavar las manos otras áreas. Tenemos también, y creo que pues este es un tema que el compañero Fausto también quiere platicar en su momento, ¿no? Nosotros como gobierno municipal también tenemos que hablar, también tenemos que opinar, porque nosotros estamos convirtiéndonos en el foco rojo de la península. Y aquí la responsabilidad no solo es de gobierno federal. Yo creo que hay que ponernos pues en nuestro papel y hacer lo que nos corresponde en vez de estarnos quejando de lo que hay, de lo que no hay y de lo que estoy gastando de más. Es todo. Tiene el uso de la voz la regidora Ana Gabriela Aguilar. Muchas gracias, Arturo. Qué bueno que mencionas el tema de la reactivación de los empleos para los pequeños comerciantes, para los artesanos, para la recuperación de los empleos. Hace un momento mencionaron una cifra por 517 millones no contemplados en el presupuesto que se agotaron para esta contingencia. Y les quiero decir que lo que se ha destinado para Micromer y para apoyo de empresarios ha sido menos del 2% de esta cantidad tan grande. Entonces, la voluntad política con todo esto que se ha agotado de recursos, pues no ha sido materializado en el papel, porque estamos hablando de los créditos de Micromer por 5 millones y un poco más, menos de 10 millones, entonces esto no representa de todo este gasto que se ha hecho de 517 millones señalados por ustedes, estamos hablando de que es un menos del 2%. Y sí, con respecto a la cifra que mencionó el compañero regidor Jesús Pérez Bayote con respecto de la omisión del gobierno federal que ha redundado en millones de vidas perdidas, el gobierno federal pues tiene que ver con la salud en la federación, y bueno, esta omisión del gobierno federal no ha causado la pérdida de millones de vidas, desafortunadamente ha causado esta pandemia y esta falta de coordinación probablemente, o estas diferencias encontradas entre las diferentes órdenes de gobierno, que 36.327 familias hayan perdido algún miembro de su familia, algún hijo, algún padre, algún hermano, y eso es lamentable. Pero bueno, así como usted señala estos datos, así hacen ustedes las cuentas, ya veo por qué los datos no les salen. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. Tiene el uso de la voz el regidor Gamaliel Gutiérrez. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bueno, mi intervención siempre va a ser muy, muy diferente a todos. Yo al ser de oposición, pues también tengo otro criterio y otro punto de vista a toda la situación. Veo que es un tema que ya alargamos demasiado.
yo creo que también ya debería el secretario de someterlo a consideraciones de seguirlo discutiendo. Yo lo que veo que hay crítica por todos lados, tanto en la Cámara de Diputados, tanto aquí los regidores que estamos presentes y todo, pero hay crítica nada más, no veo propuestas. O sea, si no se autoriza un préstamo, ¿qué proponen? ¿Qué proponen los demás para el apoyo a la pandemia? ¿Cuáles son las propuestas que han hecho los diputados de los diferentes colores para darle solución a este problema que ya tenemos encima? O sea, ya no es un tema de discusión, no crear más conflictos, es crear soluciones. Yo creo que deberíamos de organizarnos y en lugar de estar haciendo que realmente esto se ve politizado por todos nosotros, me cuento, de que el tema se está discutiendo y no buscamos soluciones. O sea, podemos seguir hablando aquí toda la tarde, la noche y el día siguiente, pero ¿qué proponen, compañeros? ¿Qué proponen, compañeros regidores? ¿Qué proponen los diputados de oposición, los que votaron en contra, para poder subsanar la situación que se está viviendo? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué va a aportar el gobierno federal? ¿Qué va a aportar el gobierno estatal? ¿Qué se está haciendo en el municipio? O sea, yo creo que es un tema que no es de discusión, de buscar problemas, sino de crear soluciones. Nos estamos saliendo del renglón, hay que crear soluciones. El pueblo meridiano no quiere discusiones, el pueblo meridiano tiene necesidades. Yo creo que es momento de enfocarnos en ayudar, en buscar, si no queremos autorizar o no quieren autorizar un préstamo, ¿cuál es la otra facultad? ¿Cuál va a ser el otro medio para ayudar al pueblo meridiano? O sea, yo estuve escuchando esto, estuve comiéndome mis globitos aquí escuchando, pero ya digo, ya basta. O sea, digo, ¿qué soluciones son las que vamos a dar? ¿Qué soluciones? Si no vamos a aprobar el crédito, repito, o sea, ¿qué solución? ¿Qué propuesta tienen, compañeros? ¿Qué propuesta tienen los diputados de la oposición en la legislatura? Yo no estoy en defensa de nadie, yo estoy a favor de la gente. O sea, ¿qué se va a hacer? Que hagan las propuestas y que se plasmen en la mesa para ver de qué forma vamos a atacar la crisis que hoy estamos viviendo, la pandemia que a todos nos está afectando. Yo creo que es momento de razonamiento y no politizar, como mencionaron muchos regidores, y ni enfocarse en que quién trabaja más o en quién trabaja menos. ¿Cuáles son las propuestas para dar solución a lo que hoy en día nos está cobijando? Hay que preocuparnos por eso. Si no, y vuelvo a repetir, si no se va a autorizar el préstamo, hago el exhorto aquí para la Cámara de Diputados, para los regidores presentes. ¿Cuál es la propuesta para darle solución a este tema? ¿De dónde vamos a agarrar recursos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a solucionar este tema que nos está cobijando? Es cuanto, señor secretario. Gracias, compañero regidor. Tiene el uso de la voz el regidor Fausto Sánchez. Bueno, pues comentarle a mi compañero Gamaliel que yo sí tengo una propuesta. Y dado que pues ya llegamos ahí, ¿cómo se llama?, al tema, voy a proceder a dar un planteamiento, que es el que estaba esperando que tocáramos el tema. En la conferencia del 10 de julio, que da todos los días el doctor Gatell, se planteó la situación del foco rojo que representaba la ciudad de Mérida. Ni siquiera el Estado de Yucatán, la ciudad de Mérida. Desde el 12 de junio se empezó a ver un despegue de lo que se esperaba en la curva, del planeamiento de la curva en la ciudad de Mérida. Hasta llegar a un punto que nos presentó en el 10 de julio el doctor Gatell en la conferencia, de tener un aproximado de 1.820 casos por cada 100.000 habitantes de contagios en la ciudad. Lo económico, sin ser menos importante, se vuelve secundario ante el riesgo de la vida. Ayer nos fuimos a dormir con un decreto estatal de toque de queda. Yo creo que es necesario hacer algo. Creo que nos hemos quedado como ayuntamiento demasiado al margen y hemos esperado que el gobierno federal y estatal tomen decisiones en las cuales no hemos participado lo suficiente. Y planteo por qué. Creo que el Consejo Municipal de Salud es necesario ampliarlo para que participe todo el cabildo, o que se establezca una nueva mesa de trabajo integrada por el cabildo y diversas áreas municipales, paralelo a las directrices estatales, que permita tomar medidas adicionales en el fortalecimiento a las acciones en contra del COVID-19. Lo digo directamente en mi carácter de regidor presidente de la Comisión Especial de Protección Civil. Solicito
se tome dicha acción. Tenemos que tomar en cuenta que solo en lo que va de julio, o sea, en estos 14 días, 15 días, hemos tenido más de 800 casos de contagio. Vamos a seguir aumentando. Definitivamente, mientras no decidamos tomar acciones específicas, y lamentablemente tal vez decisivas o fuertes, no vamos a poder ver modificaciones. Ayer nos propone el gobierno estatal, digo, nos propone, porque es un decreto, pero tenemos que acatarlo, un toque de queda que va a terminar a las 10:30 de la noche, la gente ya no puede estar en la calle. Estamos en una primera ola de reactivación, eso implica que hay industria funcionando. Tenemos que entender que no todos son usuarios, que muchos son trabajadores, y que implica que si mi negocio cierra a las 10, yo tal vez con un poco de suerte a las 10:30 me esté retirando a mi casa. ¿Qué va a ocurrir si los autobuses a las 11 dejan de circular o si los Ubers ya no pueden llegar porque de toque de queda? ¿Qué va a pasar con la población que después de las 10:30 de la noche tenga que estar en la calle? Le solicité a nuestro referente de Protección Civil en el ayuntamiento si teníamos algún documento técnico que nos hubiera facilitado el gobierno del estado respecto a esta decisión. Me dice que no le ha llegado ninguno, pero que iba a preguntar. A mí tampoco me ha llegado ninguno, y le preguntaría a nuestro querido alcalde, quien es nuestro representante del gobierno del estado en la mesa que se creó para la cuestión del COVID, si le han dicho o le han entregado algún documento al respecto de cómo va a funcionar este toque de queda. Creo que si no tomamos perspectivas más claras respecto al cómo está funcionando la economía de la ciudad, la movilidad social y qué es lo que está ocurriendo, definitivamente no vamos a ver resultados. Me parece infuncional la forma en que se está aplicando ese toque de queda. Me parece que definitivamente tenemos que dar una óptica diferente, y creo que es aquí donde al ayuntamiento, al gobierno municipal, que todos acá representamos, pertenecemos y somos responsables, tenemos que tomar ciertas decisiones. Ya no podemos dejar que solamente el gobierno del estado o el gobierno federal den directrices. Creo que hoy nos toca a nosotros, cuando es nuestra ciudad la que está presentando esta situación, esta problemática, tomar también decisiones. No estoy diciendo que las tomemos por encima del gobierno estatal o por encima del gobierno federal. Estoy diciendo que nos sentemos y analicemos todas las políticas que se están estableciendo y cómo podemos ajustarlas realmente a la necesidad de nuestra ciudad. Entiendo que el gobierno del estado tiene que hacer directrices estatales que tendrán que ver con las necesidades estatales. Pero definitivamente creo que es necesario que nosotros nos sentemos en una mesa y hagamos los análisis correspondientes a nuestra ciudad. Tenemos que municipalizar estos criterios, porque el problema es que no estamos teniendo suficiente impacto. Y es muy claro el repunte que se ha dado. Es Juan. Gracias, regidor. Tiene el uso de la voz la regidora síndico municipal. Y buenas tardes de nuevo. Un poco de lo que dice nuestro compañero Fausto, ¿no? Parece ser que, como habla o dice, la culpa es del gobierno y no de los ciudadanos. Mira, gran parte es cuestión de que los ciudadanos hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuidarnos, hasta no más mantenernos en casa. Y cuidar, mientras más nos cuidemos nosotros, más cuidamos a nuestra familia, ¿no? Lo que pasa es que no todos hemos hecho caso a lo que nos están diciendo día a día, desde hace mucho tiempo, desde el 13 de mayo, marzo nos están diciendo. Y ahí hubo una confusión muy grande entre lo que decía el gobierno federal y lo que estábamos llevando a cabo aquí en el ayuntamiento, o sea, en Mérida. Compañero, aquí hay tres diferentes. Está el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. Cada uno tiene sus funciones. No podemos hacer nosotros cosas que no nos corresponden como municipio. El ayuntamiento ha hecho lo que está en sus manos. Tenlo por seguro. Y yo hace rato decía, seamos creativos, compañeros.
porque no tenemos dinero. Entonces, los invito a ser creativos. Lo que usted dijo no es exactamente algo que diga qué podemos hacer. O sea, no hay ninguna propuesta concreta. Entonces, les invito a ser creativos. Podemos platicarlo entre nosotros sin salirnos de nuestras funciones que nos corresponden como ayuntamiento. Hemos trabajado muy bien en relación a lo que el gobierno del estado, el señor gobernador, dicta en el gobierno del estado. Muy bien, igual hemos trabajado en lo que corresponde al gobierno federal. Prueba de esto es que el gobierno estatal y federal están trabajando muy bien, o sea, se están haciendo clic en todas las cosas, hay que trabajar en conjunto, y nosotros como ayuntamiento también. Por eso siempre se ha tenido una comunicación directa con el gobierno del estado para trabajar en conjunto, pero no eche la culpa a las autoridades, compañero, la culpa la tenemos todos los ciudadanos al no hacer lo que nos están diciendo, que tenemos que cuidarnos. Cuidarnos es lo más importante. Yo creo que estas medidas, aunque nos duelan, aunque no nos parezca, unos ya están diciendo que es anticonstitucional el toque de queda. O sea, no es un toque de queda, es una restricción a las salidas. O sea, no es un toque de queda. O sea, que eso que quede claro. Tenemos que hacerlo. Bueno, vamos a comprobar, ya lo dijo muy bien el gobernador, no podemos cerrar la economía, volver a estar en semáforo rojo significa quedarse, que se pare todo otra vez. Entonces, si no nos morimos de COVID, nos vamos a morir de hambre. O sea, la situación ahí hay que ver cómo llevarla. Ningún gobernador, ningún alcalde, nadie teníamos experiencia en este asunto, ni el presidente de la República, nadie. Entonces, si hay alguna propuesta en específico, sería bueno que lo platiquemos, lo comentemos en todos. Pero lo que sí estoy segura es que este ayuntamiento ha puesto todo lo que está en su alcance, lo que le corresponde en materia de salud, en el cuidado, en todo, para poder realizarlo. No es nuestra culpa que muchos de los ciudadanos y en general esté, ¿cómo se llama?, disparando. O sea, además, no estamos en primer lugar Mérida, o sea, hay otras ciudades, otros estados que están muy por arriba de nosotros. Y cada muerte es un dolor grandísimo que tenemos. O sea, no necesitamos tener millones de muertes como otros países. O sea, una es suficiente para tomar las medidas necesarias. Eso lo comento por la señora regidora. Y otra cosa, la situación es grave. Seamos conscientes de eso. Muy, muy, muy grave. Y tenemos que trabajar y ser creativos. Entonces, vamos a platicarlo, les convoco, vamos a tener una reunión, digo, no os puedo convocar, pero bueno, les invito a que nos pongamos de acuerdo y ponernos en una reunión, a tener cosas concretas y después podérselo presentar a las personas que en realidad tienen que son los operativos para ver si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. No es hora de dividir, es hora de sumar. No podemos ponernos a pelear con el gobierno del estado ni con el gobierno federal, compañero. Al contrario, es hora de unir esfuerzos todos. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, compañera síndico municipal. Tiene el uso de la voz el regidor Richard Mut. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros regidores. Efectivamente, como comenta la compañera síndica, el caso es grave. No hay una fórmula exacta para solucionar el problema que nos afecta a todos como ciudad, como estado y como país, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que hacer todos desde nuestras trincheras el trabajo que nos corresponde y el trabajo que nos compete. En la cuestión de salud del ayuntamiento, la subdirección ha llevado a cabo diferentes acciones en lo que respecta a esta problemática, ¿no? Como todavía que están trabajando en la cuestión del mercado, haciendo los tests, tomando temperaturas, abriendo 3 salidas, 3 entradas, siguen fomentando la promoción de la salud en las comisarías, la subvención de salud sigue saliendo a las comisarías, sin perder el objetivo de lo que fue creado la subdirección de salud, que es promover y prever la salud en el Ayuntamiento de Mérida, ¿no? Sin embargo, estas acciones vemos en la realidad que no son suficientes para la problemática que estamos pasando en la ciudad. Si bien es cierto que no nos podemos tomar atribuciones que no nos competen, sí podemos trabajar en acciones que ayuden todavía
de la mejor manera mitigar la problemática que tenemos. Yo la verdad, alcalde, le hago una invitación a que nos sentemos a trabajar en un programa que podamos evitar más que se agudice este problema, ¿no? En lo que compete a nuestro trabajo, que es la ciudad de Mérida, donde es la verdadera problemática del Estado en esta pandemia. A lo mejor haciendo pequeñas acciones vamos a poder tener más resultados. Un ejemplo de esto es que sabemos que los ciudadanos tienen que ir a trabajar, muchas de las personas tienen que trasladarse, tomar el transporte público. Y los problemas que yo he visto en el centro histórico a las 7 de la mañana son las largas colas que se hacen para abordar el transporte urbano. Y se olvida la sana distancia, ¿no? Vemos que hay personas, gente con la guitarra, tocando en los diferentes paraderos, algunos venteros que aparecen también en esos paraderos, lo hacen porque necesitan ese dinero, están al día, sin embargo, exponen a la ciudadanía, ¿no? A lo mejor sentarnos y observar, hacer el trabajo a pie, podemos encontrar soluciones, ¿sí?, para evitar que este contagio siga. Mérida es nuestra casa y entre todos tenemos que sentarnos a planear, a estructurar programas para llevarlos a cabo. El gobierno del estado está haciendo su trabajo, ¿no? Ahora nosotros como municipio tenemos que hacer el nuestro. El trabajo que hacen los grupos de gente, de trabajadores del ayuntamiento que van a las comisarías, que van a las colonias de la ciudad, dando el apoyo de las despensas, cumplen una función. La Subdirección de Salud hace su trabajo, sin embargo, ha repuntado esta enfermedad en la ciudad de Mérida. Entonces, hay algo que no estamos haciendo. Vamos a sentarnos a planear y a trabajar para ver qué no estamos haciendo y hacerlo bien. ¿Sí? Yo creo que es de todos. Esta administración va a pasar a la historia de la ciudad de Mérida, porque es la primera administración que se enfrenta a un problema que no ha vivido ninguna otra, al menos que yo he leído en la historia, ¿no? Entonces, no vamos a tener el recurso, no nos van a dar el préstamo del dinero. ¿Sí? Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Que busquemos soluciones. Vamos a buscar las soluciones que tenemos. Todos los que conformamos el Cabildo somos personas que tienen en cada uno de sus de su vida, tienen un liderazgo, tienen una conciencia social y una conciencia humanista, porque todos hemos pasado por la universidad y, como decía Allende, todos los que tuvimos la gracia de pasar por una universidad y terminar una carrera universitaria, tenemos el compromiso ético y moral de devolverle a la sociedad lo que hemos aprendido en aulas. La formación humanista la tenemos todos. Vamos a llevarla a cabo. Vamos a sentarnos a trabajar con los diferentes órganos de gobierno municipal y encontrar soluciones y ayudar a la ciudadanía, ayudar a los que menos tienen y ayudar a los que tienen, porque los empresarios necesitan abrir para fomentar el empleo. Y la gente que no tiene necesita esos empleos. Entonces, vamos a trabajar, señores. Yo les invito a que en nuestras comisiones trabajemos, vayamos a nuestras comisiones, hagamos el trabajo que debemos de hacer, ¿sí?, y dar propuestas. Espero, señor alcalde, que nos pueda apoyar usted, que tiene la experiencia, porque es la segunda administración que le toca gobernar, ¿no?, y escuchar las propuestas que tenemos, los regidores, la organización, las organizaciones civiles, para buscar una
respuesta, a buscar respuestas en la ciudadanía de a pie para cuidar a esta ciudadanía de a pie. Yo creo que todos los meridianos nos van a agradecer si nos sentamos a trabajar y buscamos soluciones a esta problemática. Como bien dice la síndica, no es problema de las autoridades, es problema del ciudadano que no lleva a cabo todo lo que se le está diciendo. Pero vamos a ayudar a esa ciudadanía. Como autoridades, sabemos que no los podemos obligar porque tienen derechos que emanan de la Constitución. Pero tenemos que llegar hacia ellos. Por algo votaron por nosotros y estamos ahorita como servidores públicos. Entonces, tenemos que crear la conciencia, tenemos que educarlos. Sí nos va a costar mucho trabajo, porque no hay una solución mágica para crear conciencia en el ciudadano, pero es algo que tenemos que ingeniarnos para poderle darle solución a la gente que tiene la necesidad de salir de su casa, ir a trabajar. Tenemos que cuidarlos, y ese es nuestro trabajo. Yo los exhorto a que nos pongamos a trabajar todos, y en la medida de los recursos que tenemos en esta administración, trabajemos con esos recursos. Lamentablemente, hay que quitarle a unos para poder seguir trabajando en cultura, en todo lo que en estos momentos lamentablemente no se puede hacer. Tenemos que utilizar ese presupuesto y redireccionarlo para poder fomentar esos apoyos que necesita la ciudad. Les agradezco la atención prestada a estas palabras y mi mensaje es, vamos a ser más humanistas con nuestros conciudadanos y vámonos a trabajar por el bien de la ciudad de Mérida. Es cuanto. Gracias. Gracias, regidor. Tiene el uso de la voz el regidor Fausto Sánchez. Gracias. Creo que no se entendió lo que quise decir. No estoy echándole culpa a nadie. No estoy diciendo que sea una cuestión de quién es el responsable. No estoy culpando a ningún gobierno. Lo que estoy diciendo es que ha sido insuficiente las medidas que se han tomado. Y digo insuficiente no en el sentido de que no se hayan tomado o se hayan tomado mal, sino que simple y sencillamente hoy tenemos un repunte al que tenemos que responder. Se hizo una prueba, se inició una primera ola precisamente para medir el resultado, para ver si había o no afectaciones que pudieran ser aceptables. La realidad es que no han sido aceptables. El repunte que hoy vemos correspondería a que la ciudad, por lo menos la ciudad de Mérida, regresara a semáforo rojo. No sé hoy, la verdad no soy jurista, qué tan viable es que de manera municipal se tome esa decisión. Pero es precisamente por la razón que creo que necesitamos tener esa mesa. Compañera síndico, es exactamente lo que usted dijo, lo que yo estoy proponiendo. Que creemos una mesa de trabajo integrada por los miembros del cabildo y los directores del ayuntamiento para que nos sentemos a analizar estas problemáticas y cómo podemos potenciar cada uno de los elementos que se están haciendo hoy por el gobierno del estado. Esa es mi propuesta. Porque mientras no nos sentemos a hacer eso, vamos a seguir urdiendo en el aire sobre qué se puede hacer. Definitivamente lo pongo aquí en la sesión de Cabildo porque son pocos los espacios donde nos encontramos todos los compañeros regidores para hacer este llamamiento. Definitivamente creo que tenemos que tener una reunión específicamente para esto. No me atrevería hoy a sentarme a discutir todas las decisiones que se pueden tomar en este momento. Luego entonces sí pido que formemos esa mesa, y lo pido, por eso dije, en mi papel de presidente de la Comisión de Protección Civil, porque creo que hoy esto ya es una afectación que va más allá de solamente el ámbito estatal. Hoy ya no podemos solamente esperar que el gobierno del estado tome decisiones que arreglen todo. Creo que tenemos que ser proactivos, y como usted bien dice, sentarnos en una mesa, hacer ese análisis, y de los resultados llevarlos a las distintas instancias que haya para poder aplicarlos. Pero es necesario. No podemos esperar más. Es cuanto. Gracias, regidor. Tiene el uso de la voz la regidora Mariana Jiménez.
Según lo que comenta el compañero Fausto Sánchez, yo quiero apoyarlo porque, por ejemplo, se presentó el caso ahora con esta reapertura económica, esta prueba. No sé ustedes si se hayan enterado, ¿no? Hace unos días ocurrió que se clausuraron, no se clausuraron, se suspendieron por parte de la Profeco Walmart, unas sucursales de Walmart y de Liverpool. Que sí es Liverpool o no una necesidad, es algo esencial, eso no está en discusión. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Walmart, al tomar una decisión radical, al no tomarse en un grupo colegiado, se llevó a cabo una orden sin pensar en los problemas y lo que pudiese ocasionar esta, ¿no? Es un hecho de que no todos tenemos la verdad absoluta, no todos tenemos conocimiento en todas las áreas. Y es por eso que el compañero está solicitando una mesa de diálogo. En el caso de estas suspensiones, no se tomó en cuenta a un sector de la población en el que sí, si bien es el que más estamos tratando de cuidar por la vulnerabilidad, también se ignoró, se invisibilizó y se le limitó a muchos adultos mayores que no tienen quien les apoye y ellos son los que tienen que ir al supermercado a hacer sus compras. No es viable que una sola persona esté tomando las decisiones. Si bien el representante en este caso pues es el alcalde, sí debe de ir a esos lugares primero, escuchar a los compañeros de Cabildo y después llevarse la lluvia de ideas, la recolección de información que él pueda tener, llevarla a esos consejos, porque el alcalde no es sabelotodo, el alcalde también es humano, el alcalde también se equivoca, y para eso estamos todos, para eso estamos diferentes grupos políticos, para eso estamos diferencias de opinión, para eso estamos diferentes corrientes en varios sentidos, para que se lleve un conjunto. Si tal vez hubiera platicado esto, no hubiera cometido ese acto de coartarle ciertos derechos a un grupo de la población que aparte de todo es uno de nuestros grupos más vulnerables, ¿no? Yo apoyo al compañero Fausto, sí solicito también que se abra una mesa de diálogo para este tipo de eventos, este tipo de acciones, ¿no? En los mercados también está ocurriendo y eso sí depende al 100% de nuestro ayuntamiento. Bueno, ocurrió y también se le suspendió y también depende al 100% de la labor del ayuntamiento, ¿no? ¿Concluyó su participación, regidora? Sí. Tiene el uso de la voz la regidora Brenda Ruz. Muy buenas tardes a todos. He escuchado con detenimiento todas las participaciones. Comentarle al compañero Fausto que la responsabilidad legal en cuanto a salud no es del ayuntamiento. Sin embargo, nos han mencionado que se ha gastado más de 200 millones de pesos para colaborar en todo este tema del COVID. Una pandemia terrible que nos ha tocado a todos, a nuestras familias, a conocidos, y que estamos trabajando en ello. Y está el momento adecuado para dar estas propuestas en el COPLADEM, donde nuevamente vamos a poder dar algunas, ahora sí, reestructurar el Plan Municipal de Desarrollo, dejar algunos programas. A lo mejor nosotros vamos a participar, hay una invitación para que participemos en ello, para dar estas propuestas que nos menciona el compañero Fausto. Bueno, la verdad es que sí me da mucha tristeza, ¿no? Que pues en medio de esta pandemia, ante tanto sufrimiento, yo sí estoy andando en las calles con muchísima precaución y le digo a la compañera Mariana que las personas lo que quieren es empleo. Han perdido sus empleos.
necesitan del empleo para salir adelante, porque no solamente es el apoyo alimentario, el pago de la luz, del agua. Hay mucha necesidad en las calles. Entonces, el gobierno no da empleos, sino que es el sector empresarial donde necesitan préstamos para reabrir sus negocios, quienes pueden apoyar a estas personas. Y en cuanto a los grupos vulnerables, Mariana, el DIF, nosotros siempre en la comisión de grupos vulnerables con Liborio, nos dan los datos de las personas que se les dan en los apoyos. La mayoría son personas, adultos mayores, que a lo mejor no podemos abarcar, a lo mejor en su totalidad, hasta el grado de llevarlos a comprar. Hay muchos adultos mayores que les dan sus despensas, hay programas para ellos. Si tú en especial quieres proponer algún programa bien sustentado, yo creo que en las mesas de Copladen se van a poder realizar. Entonces, pero todos esos programas lo podemos decir y lo podemos planear, pero sin recursos económicos suficientes, pues también es de entender, ¿no? Es como nuestra casa y nuestra familia. Si nosotros queremos tener algo para ayudar, para avanzar y para mejorar, simplemente necesitamos de un recurso económico. Entonces, hay recursos que ya están establecidos. Necesitamos, pues, como en todo gobierno, préstamos para adecuar, ayudar, proponer y llevar a cabo, pues, más programas para ayudar a más gente. En cuanto a la situación del COVID, y acá Mérida, desafortunadamente, los esfuerzos se han hecho por parte del gobierno estatal, el gobierno municipal, se ha gastado el dinero, pero sí, como bien han dicho y han mencionado, los ciudadanos somos también parte responsable. Tenemos que reeducarlos. Yo les invito a salir con mucha precaución a las calles para hacer esta dinámica, reeducar allá en las colonias con los vecinos, porque no es suficiente. Tenemos que apoyar nosotros también como regidores. Entonces, sí, debemos de ser también creativos y cada quien hacer programa muy personal de cómo ayudar a la población, empezando, ¿verdad?, con nosotros, con nuestras familias, en nuestras casas, y sí, diseñar programas para que los llevemos, pues, a las mesas del Coplanet y podamos reajustar el Plan Municipal de Desarrollo. Es cuanto. Gracias, compañera regidora. Tiene el uso de la voz la regidora Mariana Jiménez. Nada más al principio de su intervención, compañera, comentaba sobre las empresas. Si las empresas necesitan más dinero para poder emplear, para ellos están los bancos. Los recursos públicos son precisamente para los programas que usted acaba también de mencionar. Pero si las empresas necesitan, tienen a los bancos. No nos equivoquemos en ese punto, ¿no? Es todo, nada más. Tiene el uso de la voz el regidor Fausto Sánchez. Gracias. ¿Por qué hice esta propuesta en nombre de la comisión que presido? Lo hice precisamente porque creo que es mi obligación enfocarme a mirar y a tratar de que hagamos un análisis más profundo de las problemáticas de la ciudad. Para eso es este llamado y esta petición de conformar esta mesa. Si bien se van a dar las mesas de Copladem, pero son para analizar el plan de desarrollo municipal y las modificaciones que hay que hacer, yo estoy hablando de acciones más inmediatas. Y precisamente me estoy refiriendo a que en una primera instancia, no únicamente, pero sí, por lo menos en una primera instancia, nos enfoquemos a analizar cómo las políticas estatales y federales se pueden adaptar mejor a nuestro municipio
o qué puede hacer falta o qué más podemos hacer nosotros para complementarlas. Lamentablemente, aunque seguiré en mi ámbito personal haciendo todo lo posible por combatir y ayudar a otros a combatir esta pandemia, en mi ámbito profesional como es este, hoy regidor, no podré hacer más si el ayuntamiento no se abre a una propuesta de este tipo para poder hacer estos análisis y ver qué más podemos hacer. Definitivamente creo que también las muertes del COVID son nuestra responsabilidad, no únicamente de los ciudadanos. Creo que nosotros también somos ciudadanos y que también como ciudadanos tenemos que pensar que hay muchas situaciones que debemos de poner en perspectiva. Creo que definitivamente es necesaria esta mesa. No estoy pidiendo que se vote en este momento por la creación de ella. La estoy asentando en nuestra mesa de cabildo, en nuestra mesa de trabajo, como lo hacemos cada 15 días, precisamente para hacer este planteamiento. Y que pensar que definitivamente toda acción que podamos hacer, por pequeña que sea, así como sea tener una reunión para analizar qué más podemos hacer, lo ideal, lo correcto es que lo hagamos. Yo lo estoy haciendo aquí al traer esta propuesta, precisamente para plantear el hecho de que hoy, que ya tenemos más de 1,800 casos por cada 100,000 habitantes en esta ciudad, no se quede la situación así nada más, que realmente hagamos algo. No quiero ser responsable de no haber hecho nada más que lo que mi cargo me obligaba a hacer, porque sí puedo decir el gobierno del estado, pues es el que está viéndolo, es el que lo está haciendo, pero creo que nosotros podemos hacer también un poco más como regidores. Eso es lo que estoy invitando a hacer. No estoy poniendo culpas en nadie, no estoy pidiendo que nadie se haga responsable por algo que no le corresponde de manera directa, pero creo que sí podemos hacer algo más. Es cuanto. Gracias, regidor. Tiene el uso de la voz la regidora Brenda Ruz. Me refería a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, esa tiendita, esa pollería, esa lavandería, que no tienen opciones más que a lo mejor un préstamo del ayuntamiento con intereses muy bajos, con un mínimo de requisitos. Los bancos, Mariana, para una tiendita, la verdad es que no pueden cubrir con tantos requisitos y con tantos intereses. No me refería tanto a empresas grandes, a las pequeñas, las que están en las colonias donde estoy caminando y donde han tenido que cerrar por falta de un préstamo el ayuntamiento pudiera darles, pero bueno, si no hay muchos recursos, pues la verdad van a empezar a minorar esos préstamos. A eso me refería más bien, a las tienditas, a las empresas pequeñas y medianas. Es cuanto. Muchas gracias, compañera regidora. Bien, pues no habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, procederé a pasar al sexto punto del orden del día, por lo que solicito atentamente al ciudadano presidente municipal emita, si así lo dispone, su mensaje final y declare clausurada esta sesión ordinaria de cabildo. Tiene usted el uso de la voz, señor presidente. Muchas gracias, secretario, síndico municipal, regidores y regidoras. Gracias por todos sus comentarios, los he seguido con mucha puntualidad y sobre todo también he tomado nota de varias de las propuestas, preocupaciones, observaciones que se han dado a lo largo de esta sesión. Quise comentar también, quise tomar nota para poder comentar que hemos estado haciendo un esfuerzo muy, muy grande de coordinación con todos los ámbitos de gobierno. Cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene un ámbito de acción, que así estamos divididos por la Constitución
en facultades y en atribuciones y en capacidades técnicas, jurídicas y presupuestales distintas. En este sentido, hemos buscado siempre tener y coadyuvar incluso en temas que, a pesar de no ser una competencia municipal, sí consideramos que es importante apoyar, porque cuando hay una crisis, todos tenemos que sumar a apoyar a que esa crisis pueda aminorarse. A final de cuentas, todos tenemos el mismo objetivo, en teoría, que es hacer que las personas tengan una mejor condición para vivir. Y en una crisis todos tenemos, estamos obligados a hacer la parte que nos corresponde, a no ser omisos, a que si hay condiciones para poder apoyar, lo tengamos que hacer. Uno de los ejemplos más claros en ese sentido es la Ruta de la Salud, por ejemplo. La Ruta de la Salud es haber proporcionado vehículos, camiones rentados para el transporte único de las personas que están dedicadas a cuidar la salud de los meridianos. Y en ese sentido, coadyuvamos con el Estado para que esta Ruta de la Salud pueda existir. Tenemos 17 camiones que estamos pagando para que también se sumen a esta estrategia estatal de poder garantizar al personal médico llegar y salir de su centro de trabajo, llegar y salir de su domicilio sin que haya ningún tipo de riesgo o de atraso. Creo que hay que darles a ellos todas las facilidades, son los primeros que tienen que contar con todas las condiciones. Y no es un tema municipal, pero nos sumamos, como siempre, a tratar de buscar que todo lo que esté a nuestro alcance podamos hacerlo. Y en ese sentido ha habido una coordinación estrecha. Nos hemos reunido en dos ocasiones con el Consejo Municipal de Salud. Ahí están médicos, ahí están expertos, ahí están directores de hospitales, ahí están las universidades, ahí está también la Secretaría de Salud representada en una silla en donde estamos platicando, actualizando y también tomando nota de las observaciones en un tema que tiene que ser eminentemente técnico, profesional, científico, como es el caso del cuerpo colegiado que está representado en el Consejo Municipal de Salud. Desde luego, no va a ser fácil salir adelante con las condiciones en las cuales hoy estamos económicas. Ese fue el motivo principal de la solicitud de un empréstito que, como todos ustedes saben, lamentablemente el Congreso del Estado pues desechó, votó en contra, como bien decía la maestra Ana Gabriela, con 13 votos en contra. De esos 13 votos, 9 del PRI y 4 de Morena. Y en este caso también ha sido un tema bien complicado porque pues ha sido un tema sin duda político partidista. Y lo tengo que decir tal cual, no puedo decir otra cosa porque no hay argumento para que se haya podido votar en otro sentido. He sido muy respetuoso siempre del Poder Legislativo, pero el resultado de esa votación fue producto de 3 características que yo noté a lo largo de todo el proceso. Fue una combinación de mezquindad, combinada con mediocridad y también aderezada con ignorancia. Y eso fue lo que cada uno de los que votaron en contra me señalaron a mí, que había una instrucción de su partido de votar en contra. Y cuando eso se da, lamentablemente, pues no hay argumento válido que permita procesar una solicitud que no tenía absolutamente ningún problema de ser aceptada. No solamente eso, sino que además, cuando se tiene la razón, es muy difícil contraargumentar. Entonces, ese es el resultado. Yo no creo que haya una sola persona con un sentido común que entienda que esta solicitud rechazada fue producto de la petición de miles de meridianos. Eso es una falsedad, porque miles de meridianos están pidiendo apoyo y nos lo piden a nosotros como ayuntamiento y se lo piden al gobernador como gobierno del estado y se lo piden a la federación como gobierno federal, que no solamente no ayuda, sino que pone muchos obstáculos. Y ese es el resultado, pero yo he estado acostumbrado, porque también en la primera administración tuvimos otra pandemia que no quisiera yo recordar, pero que también nos costó mucho dinero y fue un mal gobierno. Y eso también cuesta, hasta la fecha incluso tenemos que estar viendo cómo reparar muchas de las cosas que en un momento dado se dieron y se hicieron en esa administración. Pero estoy acostumbrado a gobernar con obstáculos, estoy acostumbrado a gobernar con mezquindades, con mediocridades, con ignorancia. Y estoy también acostumbrado
a superar todos esos retos. Yo me comprometí a entregar una mejor ciudad de la que recibí, y ese fue el compromiso cumplido con los meridianos en el 2015. En esta no va a ser la excepción. Vamos a seguir trabajando porque tenemos a la gente de nuestro lado, y ese es el principal motivo que a mí me hace estar entusiasmado de sacar adelante a la ciudad. La responsabilidad es de todos, cada quien en su ámbito de acción. No podemos nosotros tomar atribuciones que no nos corresponden, pero sí quiero dejar muy claro que este ayuntamiento no fue omiso en dejar de hacer lo que tenía que hacer para garantizar que la calidad de vida de los meridianos se siga manteniendo. Y se va a seguir manteniendo con mucha creatividad, con muchas ganas y con mucha disposición, pero sobre todo con mucha voluntad de todos los que estamos seguros, y somos muchos más los que queremos que a Mérida le vaya bien, sin importar quién pueda capitalizar o sin importar a quién se le pueda endosar ese trabajo. Nosotros no tenemos cálculos en ese sentido. Nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que responder ante los ciudadanos, y que, pues bueno, ya serán otros que crean que a través de estas negativas pues abonan a sus proyectos o sus cálculos políticos. No estamos para eso, ya sea en tiempo de crisis. Es lamentable y es verdaderamente triste ver que pueda haber personas que saquen cálculos en función de la desgracia humana. Vamos a tener un trabajo cada vez más fuerte. Tengo un gran equipo de trabajo que yo quiero aprovecharle a agradecer a todas y todos los funcionarios municipales, directores, subdirectores, jefes de departamento, coordinadores, a todo el personal que es el gran espíritu, el alma que mueve a esta ciudad, que mueve a este ayuntamiento. Es un equipo de trabajo que está también en la calle arriesgando su vida por los demás. Y es un equipo de trabajo que requiere de apoyo y que merece nuestro reconocimiento. Así que a todos ellos, a las secretarias, por cierto, hoy en su día también, felicitarlas, y a todos los que hacen posible que Mérida brille, ese es lo que nos mueve, eso es lo que hace que Mérida se mueva y seguirá moviéndose siempre hacia adelante. Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 16 horas con 18 minutos de este propio día, miércoles 15 de julio del año 2020, declaro clausurada la sesión ordinaria de Cabildo y válidos los asuntos aquí aprobados. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.